Hello, everyone. Thank you for tuning in. Welcome to Guy Aitchison's Reinventing the Tattoo Community, a place for tattooers, apprentices, collectors, and the curious to unite under all things art and tattoos. We encourage you to join in these live streams and real-world events where we offer a new option for connecting with each other to better your art, develop your skill set, and be with other like-minded people. If you're new to our community, you can find us beaming out nearly every day. We've evolved into a quality network of amazing live and on-demand tattoo and art shows that are expanding nearly every day. You are currently watching Hablemos de Arte con Bruno Sabatiera. I want to say thank you to everyone joining us on YouTube or Facebook, and a special thanks to those of you who are listening to our podcast. Our event schedule and notifications can be found in our official Reinventing the Tattoo community. To get there, search for and download Reinventing the Tattoo, found in both of your app stores, Apple and Google Play. You can also join us directly at community.reinventingthetattoo.com. There you'll find all of our network shows, art jams, drawing groups, interviews, panels, webinars. All this can be enjoyed on demand and are stored in our library, as well as our YouTube and podcast channels. There are countless tattoo and art rabbit holes that are perfect for your front room of your studio or to entertain tattoo clients. In fact, we're beaming out four channels 24/7 at reinventing247.com. There you can enter to win a goodie bag with samples from Cheyenne Cartridges, DLize Pro, and Raw Pigments. So we also have several weekly shows and drawing groups. Every Sunday at 1 p.m., we have our Reinventing Drawing Group with Jason Lesser. All skill levels are welcome. Every Sunday evening at 9 p.m., you can see myself, Gabe Ripley, and Jake Meeks of our affiliate Fireside Tattoo Network on the Tattoo Weekly, where we highlight some interesting topics from the week, pull some stuff from the archive, and talk about some of the current events in the tattoo world. Every Monday evening at 9 p.m., we have our evening canon class with subscribers led by Guy Aitchison. This month, we are focusing on anatomy. To join, subscribe to our canon at courses.reinventingthetattoo.com. Every Tuesday at 10 a.m., we have Ricardo Sturdevant for a Reinventing Drawing Group as well. Again, this month, we're focusing on anatomy. Wednesdays at noon, there's a Tattoo Now show with Gabe Ripley. Tomorrow's show will feature Vaughn Baker. Every Thursday at noon, we have our tattoo collecting podcast, as well as our subscribers exercises geared towards apprentices and fundamental skill sets, Thursday morning at 10 a.m. While we're on the topic of what's going on in the community, we definitely want to highlight some of our featured members. You can find them at community.reinventingthetattoo.com. There are several ways to support our community with upcoming pro development and on-demand shows. We've got content from Andre Malcolm, Jay Betts, Bob Tyrell, and many others, all found at courses.reinventingthetattoo.com. Again, we said this is a free community. We want to say thank you to our sponsors for making that happen. Check out World Tattoo Events, the largest, most comprehensive resource for tattoo events worldwide. Lots of stuff is updating as conventions are rescheduling like crazy. We also have Inkjet Stencils. Print your stencils from your mobile or computer. Save time, your hands, and apprentices' hands with webinars and free stencils found at inkjetstencils.com. We also have Raw Pigments, an ink company that is tapping into the source with acrylic-free pigments that have been impressing artists across the globe. You can find them at rawpigments.co. We also have DLize Pro, known internationally as Dermalize Pro. Protect your art. If you are using Saran Wrap, watch videos of tattooers to see what it is all about at dermalizepro.com. We also have Tattoo Now, which is Technology for Tattooers by Gabe Ripley. And of course, the inspiration and founder behind Reinventing the Tattoo, Guy Aitchison. You can find his biomech encyclopedias, DVDs, machine, paintings, and more at guyaitchison.com. Also say thank you to our affiliates, our Fireside Tattoo Network, and the Apprenticeship Diaries, as well as ecofriendlytattoosupplies.com. If you haven't been following us, we do have some really interesting real world events. The Paradise BYOB in Jiminy Peak, Massachusetts is coming October 3rd to the 6th of this year. Many of us will also be in Belgium for the Brussels Tattoo Convention, November 12th to 14th. We'll have Nick Baxter, Ivana, and Gabe doing seminars, theming in an art jam, subscribers exclusive, and general ones as well. We'll see you guys in May 20th to 22nd for Hell City, Columbus.
as well as July 8th to 10th for our Rock River Tattoo Art Expo, and July 29th to 31st for our Rubber City Tattoo Invitational. You guys like the Paradise Tattoo Gathering that's been in the past? You're in luck, because next year, the official Paradise Gathering will be back October 20th to 23rd. We welcome positive reviews on our channels and would love for you to follow us. If you'd like to host a reinventing event or to sponsor our community, send us a message at management@reinventingthetattoo.com. Now, during this, I will be in the background reading off comments from YouTube, Facebook, so make sure you tune in and let us know where you are watching from. If you guys have any questions, I'll be sure to direct them to the guys. And also, thank you for joining. I'm going to hand it over now to Bruno to introduce his guests. Bruno, how are you doing tonight? Lauren, good evening. Doing well. Thank you. How are you? Doing really well. I'm happy to kick this off. Episode number 7, I believe. Yes, 7th edition of Hablemos de Arte. Here we go. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Hablemos de Arte con Bruno Salvatierra, traído gracias a Reinventing the Tattoo de Guy Hutchinson. Y bueno, esta noche definitivamente tenemos a artistas invitados de lujo total, así que va a estar buenísimo. Tenemos al gran Estefano Alcántara, artista peruano que reside aquí en la Florida, dueño de Estefano's Tattoo en Fort Lauderdale y en Estefano's Tattoo Studio en New York City. ¿Cómo estás, Estefano? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y 2 en Perú, te has olvidado. Y claro, no, por supuesto. Y dueño también. Los originales. De 2 tiendas de Estefano's Tattoo Studio en Perú. Así es. Gracias por la invitación en este episodio 7, que dicho sea de paso, me confundí que creí que era las 7. y estaba listo a las 7 y dije, pucha, ¿qué pasa? Y era en verdad las 9, pero era el episodio 7. Gracias por la invitación, emocionado que estar con amigos viejos y nuevos en este episodio. Y nada, y también me motiva a continuar una pintura que dejé de lado por un tiempo, acerca de un proyecto que estaba haciendo antes de la pandemia y con todo esto cambió, y bueno, y ahora lo voy a retomar, y bueno, van a ir viendo el proceso también mientras conversamos. Excelente, interesantísimo que estás retomando algo que empezaste previamente y como que estás llevando ahora en una dirección ligeramente diferente, así que va a ser interesante tocar ese tema. Muchas gracias, Estefano. Lo pueden ubicar a Estefano en Instagram, en @StefanoAlcántara. Y si quieren alguna consulta con él, ahí tienen el email donde le pueden escribir. Y muchas gracias, Estefano, nuevamente. Un placer tenerte invitado. Y gracias, también tenemos a Andrés Makishi. ¿Cómo estás, Andrés? Estás bien acá, aprovechando para pintar un poco y terminar esa pintura que en realidad ya casi estaba terminado, pero igual le voy a dar unas capas para mejorarlo, ¿no? Claro, claro, finales. Y muchas gracias por estar aquí, Andrés. Listo. Gracias, Andrés, por la invitación también. Claro que sí, un placer. Y Andrés también es un artista peruano que reside en Nueva York y tatúa en Ignition Studio. Y a Andrés lo pueden ubicar en Instagram también, bajo @AndrésMakishi. Espectacular el cuadro, ¿ah? Definitivamente. Gracias. Muy buena pieza. Después vamos a conversar un poco más. Gracias, Andrés. También tenemos al gran Chimpa Moreno. ¿Cómo estás, Chimpa? Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo chévere. Gracias por la invitación. Un placer, hermano. Gracias por estar aquí. Y Chimpa también se une desde Nueva York, desde su estudio Ignition Studio, en
Nueva York, y a Chimpa lo pueden ubicar en Instagram en arroba Chimpa Moreno. Es Z-H-I-M-P-A Moreno. Eso. Gracias, Chimpa. Y los cuadros que tienes ahí también se ven espectaculares, así que va a ser... Sí, yo también empecé este cuadro del atrás. Ajá. En la pandemia lo terminé hace poco, en realidad, y esto también lo empecé. Siempre pasó eso, que muchos empezaron sus cuadros en la pandemia. Sí. Entonces, siempre fue motivo, ¿no? Para mover, para agarrar pinceles. Porque a veces no hay tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, definitivamente. Fue un tiempo clave, ¿no? En donde se nos dio la oportunidad de tener un poco de tiempo para hacer lo que andábamos buscando hacer cuando había esa falta de tiempo, ¿no? Así que fue una gran oportunidad para muchos, como tú dices, definitivamente. Muchos proyectos empezaron. Definitivamente. Excelente, Chimpa. Ahora vamos a conversar un poco más. Y nuestro último invitado, Darwin Enríquez. ¿Cómo estás, Darwin? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá, hermano. Un placer. No, motivado, muy contento de compartir con todos mis colegas aquí. Y también nos inspira, ¿no? Porque yo creo que las ganas de pintar se transmiten, ¿no? Como que tú ves a otro pintando, diseñando, tú también quieres pintar. Y creo que esto es súper buena idea, este proyecto, porque podemos transmitirle estas ganas de pintar a muchos artistas, ¿no? A motivarlos a que continúen creando, ¿no? A pesar, yo no voy a pintar ahorita en tradicional, sino que voy a aprovechar de terminar algo en 3D que estaba haciendo, algo en digital, que estoy haciendo un flyer por una convención y no lo había terminado tampoco, ¿no? Como que todos aprovechamos para terminar cositas que teníamos pendientes, ¿no? Sí, porque comenzar un cuadro de cero ahorita sería por mucho tiempo, ¿no? Claro. No, definitivamente. Sí, bueno, mostrar todos ustedes. Y no. Claro, bueno, excelente, sí. Ya con ganas de comenzar. Siempre hay ¿no? Trabajos que nos esperan, pues, ¿no? Para terminar. Siempre hay algo, así que qué bueno que vas a compartir con nosotros lo que estás haciendo. Y como tú dices, definitivamente el juntarse con artistas a pintar y compartir un rato, definitivamente motiva, ¿no? Las energías se contagian y la información que se intercambia puede llegar a hacer una gran diferencia en lo que uno está trabajando, ¿no? Puede encontrar inspiración en situaciones como muy valiosa. Sí, definitivamente. Reinventing the Tattoo, o sea, se le agradece mucho a Reinventing the Tattoo por facilitar este tipo de evento, ¿no? En donde muchos artistas se pueden beneficiar de la conversación, etcétera, ¿no? Así que espectacular. Y bueno, empezamos contigo, Darwin. Cuéntanos un poco de, o sea, tú, normalmente por lo que he podido ver, últimamente en especial, en particular, vienes usando mucho el arte digital, ¿no? Especialmente como para empezar tus proyectos, tu proceso, ¿no? Siempre parece empezar mediante un medio digital, ¿no? Sí, en realidad, bueno, yo siempre, antes de comenzar a tatuar, pintaba mucho, ilustraba. De hecho, he ido pasando como, yo creo que todos nos pasa lo mismo, hemos ido pasando por una transición de gustos y estilos, ¿no? Yo recuerdo que antes de tatuar ilustraba mucho, hacía más como caricaturas, mucho color. Después comencé a hacer un poco más realismo, y antes pintaba solo con creyón y carboncillo. Después entré al acrílico, la acuarela, el óleo, y bueno, siempre en esa búsqueda de cosas, también que a mí me gusta la tecnología, ¿no? Entonces, siempre estoy investigando cosas, qué cosas nuevas hay, ¿no? Entonces, siempre me di cuenta que yo buscaba referencias con buena iluminación, y me di cuenta que muchas de las referencias que yo estaba utilizando para mis tatuajes eran diseños 3D, y yo dije, wow, quiero aprender a hacer cómo se hace eso, ¿no? Y por ahí fue que empezó mi inquietud por entender el 3D y la iluminación y todos esos detalles. Pero sí, normalmente lo utilizo
para la iluminación, ¿no? Era como lo principal. Pero a medida que va pasando el tiempo, voy aprendiendo más, y voy metiendo cada vez más detalle, como todo, ¿no? Voy entendiendo más las herramientas. Y bueno, de verdad que me facilita mi trabajo y tengo como otra visión para darle otro acabado al tatuaje, como motivarme también, ¿no? Porque imagínate, yo tengo más de 20 años tatuando, ¿no? Entonces, imagínate que estuviera haciendo lo mismo que hacía hace 10, 20 años, no, yo creo que estuviera aburrido, ¿no? O todo, cualquiera de nosotros, ¿no? Exacto. No sé, es lo que yo pienso. Y bueno, empecé haciendo mis cursos por mi cuenta, autodidacta, ¿no? Siempre me ha gustado investigar mucho. Entonces, me sentí atraído también por el estilo de artistas que se llaman concept artists, que son los artistas que se encargan de crear personajes para videojuegos, hasta películas, cómics. Y siempre me llama la atención ese tipo de artistas porque siento que es uno de los artistas más completos y que tienen más imaginación. Porque imagínate que nos tocara a nosotros en cada diseño crear un ambiente, un personaje con ropa, con todo, con personalidad, diferentes posiciones, diferentes ángulos, ¿entiendes? Con una personalidad, eso es bastante complicado y difícil. Y ese es el trabajo de un concept artist, ¿no? Como que crea personajes con toda esa historia, porque prácticamente tienes que crearle un mundo a ese personaje y un ambiente. Entonces, a mí me atrae demasiado ese tipo. De hecho, quise estudiar un poco de concept art el año pasado con el COVID, solo que me puse a estudiar más anatomía, y entonces se me fue el tiempo ahí, ¿no? Pero siempre me ha interesado mucho. Claro. Y bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, y ahorita estoy trabajando en una interpretación de un diseño que hizo un artista que admiro mucho, se llama Víctor Chill, ¿entiendes? Entonces, Emilio González, que es el que está ahorita organizando la convención, me preguntó que si podía hacer una interpretación a mí en 3D. Yo bueno, siempre me ha gustado, creo que es interesante cómo se puede interpretar desde el punto de cada quien la misma cosa, ¿no? Es como que ahorita nosotros dijéramos, todos vamos a dibujar una luma, ¿entiendes? Por decirte. Y cada quien va a ser uno diferente, y eso es interesante ver el punto de vista de cada uno. Me parece muy interesante eso, ¿no? Ver cómo piensa cada quien, qué elementos agrega, cuánta creatividad podemos agregarle, cuánta personalidad, ¿entiendes? Entonces, esa es una de las partes que más me gusta a mí, la parte del sello personal de las cosas, ¿no? Que le ponemos. Claro, definitivamente. Pero sí, y le agrega mucha riqueza, pues, a cualquier proyecto, ¿no? Porque ya estás pensando de una manera diferente, en donde el elemento principal ya tiene una historia, hay todo un mundo alrededor, y por lo tanto eso te facilita, pues, poder incorporar, ¿no? Mucha creatividad en el diseño, ya que la visión es otra, ¿no? Es como la visión de un concept artist, como tú dices, ¿no? Que es más completa, que abarca mucho más que solamente lo que uno le pide al artista, ¿no? Muy interesante. Sí, sí. No, y otra cosa que me gusta mucho de los concept artists es que para ellos no hay limitaciones del medio que tú utilices. Por ejemplo, un concept artist puede utilizar 3D, puede usar medio tradicional, puede usar tinta, puede usar lo que sea. Lo importante es la parte creativa de él, no solamente el medio que utilizaron, sino cómo llegaron, cómo conseguir esa idea. Y a mí me atrae mucho ese mundo, ¿no? Y esa parte creativa, entender cómo piensan, creo que es una de las cosas que más me atraen de ese tipo de artista. Definitivamente. Y siempre me ha gustado seguirlo estudiando. Sí, no, tiene mucho sentido. O sea, ahora que lo mencionas, definitivamente, ¿no? Esa perspectiva a la hora de pensar en un proyecto parece ser ideal, ¿no? Definitivamente, muy interesante. Y hablando de estos programas digitales, ¿no? ¿Qué programas vienes usando hoy en día? Seguramente que has probado más de uno. Sí. Sabes que el 3D es bien complejo. Hay un programa siempre para esculpir, por decirlo. Claro. Es como que ahí está la masa de arcilla, por decirlo algo. Ahí la esculpes, la modelas, y luego que tienes la y luego te necesitas hacer la fotografía de esa escultura, ¿no? Entonces, imagínate que tienes tu arcilla, tu cosa, haces tu figura,
y luego, ok, ahora necesito llevarla al estudio de fotografía porque quiero hacerle las fotos, ¿no? Entonces, para eso utilizas otro programa donde ya hay más iluminación, texturas, la cámara, ¿entiendes? Todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahorita uno de los más, vamos a decir, más cómodos y populares actualmente se llama ZBrush. ZBrush. Es un programa, creo que bastante intuitivo utilizar. Y uno de los que más utilizo, ¿no? Como que mezclo cosas, las modifico, juego con ellas. Y con este último diseño hice un experimento, hice el render en el mismo programa, pues, porque en este programa también tú puedes hacer capas, por lo menos, imagínate que haces una capa de brillos, una capa de sombras, una capa con un color básico, y después en Photoshop las puedes unir y puedes crear un efecto más interesante, ¿no? Como más información en el detalle, es súper. Exacto. Es que hay muchas posibilidades, ¿no? Y otro programa, de hecho, lo otro que me gusta es que he estado en comunicación con muchos de estos programas, ¿no? Y lo primero que ellos me dicen es que le parece impresionante e interesante que un tatuador utilice sus programas, porque ellos me dijeron, oye, no habíamos conocido a nadie que usara los programas como tú. Llegué a hablar con Oculus, que son los que hacen los lentes de realidad virtual, con Kitsho, que es un programa para render. Para render 3D, que se trata de iluminación. Y bueno, siempre me he metido como en ese mundo 3D, creo que me metí ahí, no, nunca me he podido salir, ¿no? Como que, ¿quién dice? Pero sí, de hecho utilizaba mucho el iPad, que siempre me preguntan, oye, ¿en el iPad se puede hacer? Y yo, no. sí se puede, ¿no? Como que... Como tú dices, nivel que... hay cosas que sí, hay cosas que no, o sea... Sí, como que no... Y mira lo que me pasaba a mí, por lo menos, a mí me gusta mucho, he estudiado mucho Photoshop, me gusta mucho, hay un poco de trucos, herramientas, y hay muchas cosas que las puedes hacer en Procreate, ok, pero hay como un poquito de limitación en algunas, ¿entiendes? Como que, ok, no consigue esto, pero puedes hacer esto, entonces yo dije, oh, yo no quiero limitar mi trabajo y no me quiero adaptar a hacer cosas con menos velocidad o menos calidad, entonces preferí seguir usando Photoshop, usando la Wacom, que es el producto que utilizo. Y bueno, me ha dado buenos resultados, ¿no? Y otra cuestión es que también creo que me enfoco yo, al final nosotros los tatuadores, el sketch, el boceto, es como que a veces es secundario, ¿no? Lo que importa es cómo quedó el tatuaje, ¿no? Por lo menos mi colega Chimpa, a veces yo veo los bocetos que hace, no, ese lo prepara ahí rápido. Y yo, coño, pero... le dice, coño, esta parte le falta. Él me dice, no importa, en el tatuaje yo lo termino. No necesito terminarlo aquí en la digital. Y tiene razón, ¿no? ¿Para qué le vas a invertir más tiempo si ya tú sabes lo que vas a hacer? Entonces, algo así yo hago con el 3D. Como que le hago la sombra. Coño, que ya la tengo. Ya con esto sé qué posición lo voy a hacer y qué iluminación le voy a dar. Y como para mí la iluminación es como algo súper importante, ¿entiendes? Y también eso de entender los planos de las cosas, por lo menos... poder separar un objeto que está adelante, otro que está más atrás y otro que está más atrás. Me gusta jugar con las tres dimensiones, ¿no? Por decirlo. Claro. Sí. Asegurar esa legibilidad, ¿no? Y dividiendo sí. Esos tres planos, ¿no? Parece ser siempre clave, como para que pueda ser legible desde lejos, etcétera, ¿no? ¿Tú dirías que esa es una de las prioridades a la hora de empezar un diseño? Una composición en lo que más vas a pensar es en la iluminación. Sí, yo sinceramente sí. Por lo menos algo que yo he visto que, bueno, no lo critico, pues, pero a mí mentalmente me choca un poquito cuando yo veo, supongamos que alguien en Photoshop agarró una calavera, agarró una rosa y vamos a decir un reloj, por decirte algo. Y las tres cosas tienen la iluminación diferente y las ponen juntas. Pero yo siento que si no arreglas esa iluminación se ve como raro, ¿no? No sé, como que no se termina de acoplar el diseño como tal, como que no hay una composición agradable, no se diferencia qué está adelante, qué está atrás. Hace poco hablaba con Chimpa, él me mostró un diseño y yo le dije, hay una cuestión que en 3D se llama como oclusión, como es lo que se trata como que
cuando tienes un objeto al lado de otro, cómo interfiere la luz y la sombra, ¿no? Como que si yo pongo mi mano arriba de esto, se hace una sombra debajo de mi mano. Entonces yo le decía, tienes que estar pendiente de los objetos, la sombra que se hace cuando se unen, ¿no? Y eso todo yo lo he aprendido con 3D, ¿entiendes? Todos esos detalles, como, ok, si está una esfera aquí y tengo algo cuadrado aquí, yo sé que la esfera, la sombra se va a reflejar aquí abajo, ¿entiendes? Entonces, lo que me gusta en 3D es que tiene layer, como que tiene renders por parte. Esta parte son los brillos, esta parte son las sombras, esta parte es el ambiente de oclusión. Entonces, es súper interesante cómo tú puedes separar y entender todo ese tipo de detalles, ¿no? Y yo se los aplico en mis tatuajes. Exacto. Yo todo eso que yo veo, lo aplico al tatuaje. Claro, y mientras más lo entiendas, más vas a poder aplicarlo pues, con mayor efectividad, ¿no? Al entenderlo tan profundamente, gracias al uso pues, de estos programas de 3D que te enseñan todas esas cosas que normalmente por ahí uno no se percata de ellas con tanta facilidad, ¿no? Es como, el pintar frutas, ¿no? También es ese hábito también te enseña ese tipo de cosas que por ahí terminan siendo claves, ¿no? A la hora de aplicarlas en un diseño, en una composición. Claro. Sí, correcto. Definitivamente. Voy a pedirle a Loren que nos enseñe algunos de tus trabajos. Loren, can you show me some of Darwin's work, please? Ahí había justamente una pieza que vi que están los tres pasos, ¿no? El sketch, que se nota que es... Aquí sí. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de esta pieza y del proceso que tuviste, ¿no? Let's leave this image for a second, Lauren. Thank you. Fue interesante esa también. If you can go back to the first one again. Ahí está. Ok. Bueno, esa pieza fue un cliente. Es que el cliente me dijo la idea, me mostró una referencia y yo dije, ¿sabes qué me pasa a mí a veces? A veces yo necesito que el tatuaje sea divertido. Yo no quiero sentir como que es más de lo mismo que siempre hago. Y fíjate, yo solamente hacer eso en 3D, a mí ya me da una emoción a la hora de tatuarlo, ¿no? Como que siento como una satisfacción personal de haberlo creado en 3D y después tatuarlo y ver el resultado. Es como emocionante. Yo creo que nosotros los tatuadores no podemos perder esa pasión y esas ganas de tatuar todos los días o cuando nos toque, ¿no? Porque creo que nosotros podemos ser psicólogos de los artistas solamente viendo los tatuajes, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos etapas que no estamos muy inspirados, como que... Y se nota, ¿no? Yo los puedo ver en los tatuajes. Yo sé cuando alguien, vamos a decir, no se siente también. Entonces yo trato de no caer en aburrimiento, no hacer mi tatuaje con mucha emoción. Y este tipo de cosas que yo hago en 3D me da esas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces hago mi estudio en 3D, mi iluminación. Por lo menos aquí, lo primero que hice fue unir los elementos, la calavera con los ornamentos. Luego jugué con la cámara, ¿no? Porque en 3D también juego, lo puse en 24 milímetros, que tú sabes que el 24 milímetros te hace como un efecto como redondo, ¿no? Como que te echa hacia adelante y las otras cosas se van hacia atrás. Por eso la imagen que está ahí fue una de las que hice como, creo que se tenía como 20 milímetros. Que milímetros que si está. Yo la pongo en 100 milímetros, de hecho, aprendo esta fotografía con 3D. Y fue interesante, me puse a jugar con eso, después la iluminación, puse un foco desde arriba para que se diera la sombra. Imagínate, entonces yo se lo muestro a mi cliente y mi cliente es más feliz todavía. Él está emocionado, wow, esto me lo hicieron para mí. Y yo también, eso me motiva a mí también, ¿no? Entonces fue súper gratificante para mí hacerlo de esta forma. Entonces también después de que hice el 3D, lo monté en un brazo en 3D también. Entonces puedo jugar con eso. Se ve complicado, pero en realidad es sencillo. Solo que hay que saber por dónde irte, ¿no? Porque a veces los programas tú te confundes porque te pierdes en ciertos lugares. Entonces tienes que tomar una dirección. Ok, voy a hacer esto y ya, ¿no? Es como que... Cuando vas a hacer cualquier cosa, si tú ya tienes todo bien calculado, lo que vas a hacer, no pierdes mucho tiempo. El problema está cuando empiezas a jugar por aquí, me voy por allá, me voy por acá, entonces ya pierdes tiempo, ¿no? Y el tiempo es importante. Sí, exacto. Sí, claro, con tantas opciones es importante elegir una dirección, ¿no? Como para no...
Sí, y sabes que tocas un tema muy importante, porque justamente yo les quería preguntar, una de las preguntas, ¿no? Era, ¿cómo hacen para mantenerse motivados y que tatuar nunca se sienta como un trabajo? ¿No? Porque esto es algo que creo que, como tú dices, hasta lo puedes ver de vez en cuando en el trabajo de los artistas, ¿no? Te das cuenta cuando no están motivados. Y definitivamente mantener el proceso de trabajo de uno de una manera divertida, ¿no? Encontrarle el gusto, o sea, acordarte de que lo haces porque te encanta y porque te gusta y no tanto por trabajo, son cosas que uno se tiene que recordar, ¿no? O sea, bastante, como para, o no bastante, pero seguido, ¿no? Como para mantener, poder disfrutar un poco más, ¿no? De estos trabajos que, en donde le metemos toda nuestra energía, ¿no? Sí. Así que es muy, muy interesante que tú encuentras justamente esa diversión, ese vacilón en el uso de estos programas digitales, ¿no? En donde las posibilidades son, o sea, cualquier cosa puede pasar porque hay tantas opciones, ¿no? A la hora de jugar con estos programas. Sí, trato de no perder la motivación, ¿no? Y esta es una de las cosas con las que lo hago, ¿no? Porque son muchos, imagínate, ¿no? Yo tengo todo esto, más de 20 años tatuando, ¿no? Y siempre trato ahí como de, ¿entiendes? Mantenerme motivado. No me gusta sentirme aburrido tatuando, no me gusta sentir que tengo que ir a trabajar, así como que fastidio, tengo que trabajar, ¿no? No quiero sentir eso. Entonces, todo este tipo de cosas me motiva, me emociona. Tú sabes que hay una gran diferencia en un tatuador que un día antes ya prepara todo, está emocionado, está pensando cómo va a ser el tatuaje, a otro que tú dices, mierda, qué fastidio, mañana tengo que tatuar, qué aburrido, no quiero tatuar, exacto. ¿Entiendes? Como que... Exacto. Y eso trato de evitarlo. Yo trato también de evitar hacer tatuajes que no me gustan porque no quiero sentir eso, ¿no? No quiero sentirme aburrido, no quiero que sienta que es un trabajo. Y bueno, al transcurso de toda mi carrera, siempre lo intento, ¿no? Pintando, antes pintaba mucho, la fotografía también me ayudó mucho, porque me ayudaba a otra perspectiva también, ¿no? Sobre todo con el contraste, porque a veces yo decía, necesito meterle más contraste a mi tatuaje, ¿cómo hago? Entonces, empecé a estudiar un poco los fotógrafos que hacen blanco y negro. Ajá. Y como ellos separaban los planos, ¿no? Por lo menos está vestido de negro y el fondo es negro, ellos tratan de hacer algún efecto para que no se pierda el traje de la persona con el fondo negro. Entonces, nosotros en el tatuaje también debemos hacer lo mismo, ¿no? Porque si tenemos un objeto negro y le hacemos el fondo negro, eso es una mancha. Y todo ese tipo de cosas me motivan, ¿no? Sí. Sí. Y lo que mencionas es definitivamente súper clave, ¿no? En una composición, que esa parte esté en orden, ¿no? Porque sin eso, como tú dices, no termina siendo una mancha negra más que otra cosa, especialmente, ¿no? Y es la satisfacción también de lograr poner eso en orden, ¿no? Los tres planos. Sí. Y perdón un segundito. Lauren, can you play the rest of his work, please? Sí, definitivamente muy importante pues encontrarle el gusto a lo que hacemos, ¿no? Que a pesar de que es algo que nos encanta y siempre nos ha encantado la mente, ¿no? O sea, el estrés a veces siempre por ahí lo desvía un poco a uno, y es importante, ¿no? Volver a la diversión, ¿no? A la parte divertida, a la razón por la cual uno hace lo que hace, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo algunos de tus trabajos y me encanta tu trabajo, muy chévere. Y por lo que he notado, me parece que en algunos casos utilizas grises. Grises y no black and gray, o sea, negro mezclado con agua, ¿verdad? ¿O mezclas las dos cosas? Bueno, por lo menos en este trabajo que está mostrando ahorita en particular, si usé agua con negro, ¿no? Como gray preparado, como sumi.
Pero ese trabajo es de hace como, creo que 6 años, 5 años. No, como 4 años. Pero actualmente sí utilizo solamente grises. Ajá. Pero uso los mezclos. Tengo como 3 grises diferentes porque depende mucho el color de la piel, ¿no? Claro. Porque si la persona es un poquito morena, si pones gris muy intenso se ve como azul y yo trato de evitar mucho eso, ¿no? Ajá. Depende del color de la piel de las personas. Y lo otro que también. Que interrumpa. Pero creo que alguien ha aprendido. Un speaker y se escucha doble, Darwin. No se puede entender bien. Ah, se escucha un eco. Ah, creo sí, que... un eco. ¿No tienes el audio? No. Espérate, yo voy a ver. ¿Será aquí, a mí me pasó hace un rato, pero ya lo arreglé. Se me desconectó el audífono. Lo que voy a hacer es que ahorita le puse mute a los otros audífonos, así ya se puede escuchar con nitidez. Perfecto. Ah, creo que tiene para ahí, ¿no? Ajá. ¿Qué decías, Darwin? Ah, bueno, que por ejemplo, eso tú sabes, siempre buscando cómo puedo hacer mis tatuajes mejores. Exacto. Y cómo lograr más valores, por ejemplo, sobre todo cuando pintamos, ¿no? Ahorita que estamos con la clase de pintura. ¿Qué pasa cuando pintamos por lo menos en óleo o en acrílico? Nosotros creamos varios tonos de grises o los vamos mezclando o los preparamos, ¿no? Y eso nos da una gama bien alta de tonos, ¿no? Que a la hora de mezclarlos y colocarlos en algo, hace que tenga un poco un impacto visual más 3D, ¿no? Como más bonito, como más, como que se sale, tú como que, como hizo, ¿no? Y claro, eso se logra con todos esos valores de tono. Entonces empecé a utilizar grises porque lograba ese efecto que yo quería, como varios tonos, y trabajaba por capas. Por ejemplo, en una calavera, por ejemplo, yo hago una capa, puede ser de manchas así, y después puedo hacer manchas blancas encima y le doy como más riqueza a esa textura, ¿no? Como otro efecto. Y creamos algún efecto especial, ¿no? Y eso me emociona también, ¿no? Como te digo, yo buscando la emoción al tatuaje siempre y haciendo esos efectos me motivo, ¿no? Como que veo mi tatuaje terminado y wow, ya me siento feliz. Entonces empecé probando muchas cosas, probé grises como un poco aguados, me resultaron bien, después quería un poquito más, unos grises más espesos, después otros más espesos. Y ahora lo que hago es mezclar los dos y dependiendo la piel y dependiendo el efecto. Por ejemplo, si imagínate que hacemos un rostro de una persona con un sombrero y una rosa en la mano. ¿Qué hago? Tal vez el rostro o lo relleno bien, bien blanco o lo dejo casi que color piel, pero la rosa la relleno más y el sombrero utilizo. Se prendió otra vez el eco. ¿Verdad? Todo bien. Ahí está, ya está. Okay. Claro, y claro, por ejemplo el sombrero lo relleno con otro tono, entonces ya creo un efecto que se hace como en fotografía, blanco y negro. Estoy separando cosas, ¿no? Estoy separando el sombrero, la rosa con ¿sabes que hay un contraste por textura y contraste por tono? ¿Entiendes? En este caso, entonces trato de utilizar todo, el contraste por la textura y el contraste por el tono. Entonces creo que el tatuaje termina siendo más legible y como que dura más, ¿no? También. Y bueno, son todo ese tipo de, aplico todo eso, este tipo de cositas, ¿no? Son como, vamos a decir, trucos o sí. Cuchillo, como se quiera llamar. Y son aún más importantes a la hora de hacer un tatuaje por lo que podría pasar con el pasar de los años, ¿no? O sea, mientras más contraste haya entre los planos, entre la textura, etcétera, o sea... más fuerte va a quedar el efecto, ¿no? Que le vas a dejar al tatuaje el día que lo hiciste y cómo va a envejecer, ¿no? Todas esas cosas definitivamente van a fortalecer el tatuaje con el tiempo. Así, sí, esos son trucos, sí. Como tú dices, ajá, trucos que hay que tener bajo la manga, ¿no? Según la situación. Exactamente. Y fíjate, también el hecho de que ahora relleno más el tatuaje, siento que perdura más en el tiempo, ¿no? También, porque ajá. Prácticamente, yo creo que la sombra también ha evolucionado mucho. Claro, ahí he visto a veces tatuajes que sí me provoca como que usa agua, ¿no? Como que me parece que se ven bonitos, como esa textura de la piel, como que como que se funde la tinta con la piel, eso me parece, ese efecto me encanta, lo hacía mucho. A veces lo extraño y digo, lo quiero volver a hacer, a veces lo hago.
¿Entiendes? Ajá. Sí, es interesante. Yo creo que no hay limitaciones, ¿no? No podemos. Exacto. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo iba a una convención, si tú utilizabas gris, estabas descalificado. Así como, no, eso no es sombra. Usaste gris, agua con negro, ¿no? Eso no es sombra. Y te descalificaban por eso, por lo menos en mi país, en Venezuela. Ajá. Sí, no podía ser sombra con gris, tiene que ser sombra con negro, nada más. Bien. Pero creo que no podemos limitarnos, ¿no? Como que... Otra, y como te digo, hablando de lo que estamos diciendo de la inspiración mía, yo soy alguien que piensa que ¿por qué nosotros no tenemos que limitar a solamente usar las herramientas que están dentro del tatuaje? Yo siempre trato de buscar algo que pueda conseguir en otra industria, ¿no? Como la fotografía, el 3D, ¿entiendes? Esos conocimientos yo los puedo utilizar para aplicarlos en el tatuaje, para mejorar mis resultados. No tengo que seguir como una norma o una pauta que no me puedo salir de aquí porque el tatuaje va así, ¿entiendes? Como que yo entiendo que sí hay estilos que por lo menos los que hacen tradicional, ¿no? Como que ciertos tonos, cierto grosor, no puedo utilizar ciertos colores y está bien, ¿no? Porque eso es su estilo, pero por lo menos en mi caso, yo sí soy bien abierto a técnicas, a trucos, a de dónde me inspiro, ¿entiendes? Todo ese tipo de cosas. Exactamente. Sí, muy bien dicho, muy bien dicho. Definitivamente no hay por qué limitarse, ¿no? Como tú dices. A ver, déjame ver algunas preguntas. Estoy chequeando en YouTube. Hola desde North Carolina. Saludos de Silvio Ruiz. Saludos desde Lima, de Marco Antonio. Saludos de Perú, George Viena. Muchos saludos en el YouTube. Parece que no hay preguntas. A ver, déjame ver aquí. ¿Alguna pregunta? No, por ahora estamos bien. Bueno, muy interesante lo que has compartido, okay. Darwin, ¿no? Más bien, ahora volvemos contigo. Voy a chequear a ver cómo le está yendo a Estefano con ese tremendo cuadrote. Ah, sí. Ahí te voy a quitar el mute, Estefano. Ya está. ¿Le puedes apretar el botoncito ahí, Estefano, para quitarle el mute? Sino que yo lo puse ahí para que se escuche más claro. Ahí está. Ah, perfecto. Excelente. Sería bueno también que todos estén con el sin el mute, cosas que pueden comentar. O sea, también tenía ganas de decir varias cosas cuando hablaba Darwin también. Tienes toda la razón. Pero no, pero está bien también, como sea más ordenado, ¿no? Con tal que se escuche bien. Sí, pero me encantaría escuchar tus observaciones de la conversación con Darwin. No, o sea, para mí, yo comparto 100% con todo lo que ha dicho Darwin. Creo que, al igual que él, también creo que, bueno, Chimpa también, venimos de un background de pintura, de hacer otras cosas que no solamente es tatuaje, ¿no? O sea, y creo que eso hace, de repente, que nos separemos un poco de los estilos predeterminados, como los que dice Darwin, ¿no? Que calificaban en algún lugar porque no se iba con las reglas del estilo, lo que sea, pero yo creo que a estas alturas del partido estamos en un momento de la vida en que no hay reglas con tal de que el tatuaje y que nuestro trabajo sea divertido, sea innovador. Yo creo que eso es al final del día lo más bonito de nuestra profesión, ¿no? Que es un poco eso, ¿no? Sin reglas, ¿no? Nosotros creo que somos como un poco de almas libres, ¿no? No somos hechos para estar en una oficina o cosas así. Justamente, ¿por qué ponerle reglas a algo que es artístico y no debería tener limitaciones? Y ahí creo que ahí empezaría un poco de... Uh-huh. Si más bien le pones limitaciones al arte, yo creo que ahí empieza a perder justo la diversión y justo empieza a perder la creatividad, ¿no? Que básicamente Exacto. es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto, ¿no? Al final, entonces, de
hasta dónde debes obedecer reglas, ¿no? O sea, claro, demasiado rígido, ¿no? Considerando que uno está creando algo, ¿no? O sea, sí, darte... justamente en esa creación es cuando inventas algo nuevo, como un estilo diferente, ¿no? Ajá. Sí, porque si siempre te vas a mantener con un estilo, no, que tal estilo es, no puedes hacer tal vaina. Entonces, nunca vas a crear un estilo nuevo, nunca vas a tener una voz propia, nunca vas a, entonces... contradice, ¿no? Lo que es el arte, en realidad. Sí, no sé si es por mi propia naturaleza rebelde o que con la cual creo que me identifico y un poco trato de ir un poco cuestionando la vida y cuestionando cosas que me hace pensar y me hace llegar a otras conclusiones, ¿no? Como esta, ¿no? Que comparto con Darwin, como decía, ¿no? O sea, no, mientras sea divertido y mientras te haga crecer, pucha, dale, ¿no? Y especialmente hoy en día, ¿no? Que hay tanto talento, que lo último que querrías hacer es limitarte, ¿no? Y no, o sea, porque creo que lo que te va a diferenciar o lo que va a hacer que tu trabajo sea especial va a ser justamente esa libertad que te permite para poder crear en donde no hay barreras, no hay nada, y dejar fluir, pues, ¿no? Sin restricciones, ¿no? Usualmente desde ese lugar de la mente, ¿no? De la imaginación salen cosas buenas. Y y limitarte en ese aspecto sería definitivamente contradictivo, ¿no? Contradictivo contra el arte, me parece contradictivo contra un crecimiento y una creación individual de un estilo, de una voz en el arte, ¿no? Sea en el tatuaje, sea en la pintura, sea en lo que sea, ¿no? En la música, en lo que tú quieras, ¿no? Claro. Yo tengo una idea para ella. Sí, por favor. De que el artista está en la perpetua búsqueda, ¿no? Entonces, cuando llegas a un punto que querías llegar, estás buscando otro ya, y seguir avanzando en la limitación, por ejemplo. Yo cuando empecé a tatuar, como todo, o sea, como réplica, copia, o sea, ¿no? Yo dibujaba desde un niño y comencé a hacer muchas caricaturas que hacía en el school. Entonces, yo simplemente me dediqué a hacer cartoon, como Estefano y Darwin saben, puro New School, hacía súper libre, súper gráfico, y me rehusaba un poco a hacer un poco del tema del realismo. En esa época yo estudiaba arte y hacía academia. Entonces yo quería hacer simplemente trabajo libre, no trabajo creativo, trabajo fluido, fluir siempre, hacer graffiti, pintar, ensuciarme las manos, pintar en el piso, pintar en la pared, en todos lados. No lo quita, ¿no? Pero entonces comienzo a ir a convenciones y el realismo comienza a jalar la vista del público, por ejemplo, es como una forma de avanzar, ¿no? Entonces llego a ver el realismo como un estudio de definición, de solidez, de perpetualidad, ¿no? Y me pierdo un poco en el realismo, como decía Darwin también, ahora que lo escuchaba. Decía que hay muchos artistas que agarran una imagen y la hacen tal cual y no la interpretan y hacen la luz, el reflejo igual, o de repente que una luz está para un lado y otra para el otro, entonces ahí viene el criterio, ¿no? Entonces ahora, hoy en día, que estoy 2 años y medio en Nueva York, que ya he bajado bastante, veo que estoy en el punto en seguir buscando, ¿no? En la perpetua búsqueda, como digo, y buscando hacer nuevas formas de diseño, de pintura, de tatuaje, ¿no? Entonces, como digo, el artista siempre está buscando, y creo que seguir estudiando y seguir practicando, seguir moviendo mano es la única forma de avanzar, ¿no? Y estas juntas, por ejemplo, de ahorita, pintar y ahora el diseño como la excusa de la plataforma donde estamos pintando grupo es excelente, ¿no? Para hacer cosas así, conversar. Nunca había hecho algo así, ¿no? De conversar, de pintar virtualmente, ¿no? Me parece chévere. No, pero no te veo pintar, weón. Estaba pintando.
Solo estoy hablando, no puedo tener cosas a la vez. Sí, sí, ¿no? Te está molestando. Sí, yo sé. Yo soy amable. Qué bien, ¿eh? Pero eso, por ejemplo, me hace recordar mucho cuando, esa de la fluidez, ¿no? De agarrar y hacer un con tu charpe en la piel o en cualquier lado, ¿no? Creo que los cuatro que estamos acá nos hemos inclinado bastante al tema académico, volumen, realismo, retratos. Bueno, los cinco, ¿no? Claro. Ahora, entonces, ahí estamos de nuevo avanzando, ¿no? Buscando. Eso. Sí, chévere. Sí, yo, hablando de Chimpa, que nos conocemos por muchos años, definitivamente yo lo he visto hacer, o sea, es un artista muy versátil, ¿no? O sea, Chimpa, pucha, te hace creo que cualquier estilo, ¿no? Y bien, ¿no? Entonces, recuerdo, yo claro, de quiero. Días. Yo, claro, pues. No, y definitivamente fue una de las cosas, de las primeras cosas que cuando nos conocimos y vi su arte, me parecía que era un artista puro, ¿no? Justamente no se limitaba solamente a un estilo y le metía de la suya en el, digamos, en el New School, tenía un estilo propio. Sí. Todo eso, algo de los cuales a mí me parece que es el valor. Y al final el objetivo final como artista de tener, como lo que decía al principio, una voz propia, ¿no? De que cuando alguien vea el tatuaje o la pintura, así como ahora que estamos en esta vida digital, que están pasando y pucha, y ves rápido el dibujo sin leer nada y sabes que lo hizo Darwin, que lo hizo Chimpa, ¿no? Porque reconoces el estilo. Ese creo que es el objetivo, no el objetivo, pero me refiero cuando ya tú encuentras tu propia voz y no estás haciendo un realismo, digamos, como copiado sin interpretar, ¿no? Porque alguien pone una foto y van a ver millones de artistas que pueden copiarlo igualito. Exactamente. Entonces, para mí eso no tiene tanto valor como una interpretación y un estilo propio, ¿no? Me parece que no es que no tenga valor, me refiero, claro, increíble, estar con foto, ¿no? Pero me refiero que simplemente se limitó a copiar lo perfecto. Ajá. No le puso de su cosecha, no le puso de su aprendizaje, no le puso de su estudio, de sus propios pensamientos, experiencias, que al final hacen que sea una pieza única y que nadie lo pueda hacer, solamente lo puede hacer ese artista, ¿no? Exacto, tu cerebro. Porque hay muchos artistas, pues, como comentaba, ¿no? O sea, hoy en día mucho talento, y lo único que realmente puede diferenciarte de tanto talento, ¿no? Tanta técnica que hay, es justamente el desarrollar tu propio estilo, ¿no? Que nadie realmente lo puede hacer igual que tú, porque solamente tú tienes el cerebro que tienes. Entonces, hoy en día se convierte ese aspecto en algo muy importante, ¿no? La búsqueda. ¿Ah? La búsqueda. Claro, y justamente ahí viene una pregunta para cualquiera de ustedes, ¿no? Porque una de las preguntas era qué tan importante te parece desarrollar un estilo único, que obviamente estamos hablando de que es sumamente importante, y la pregunta sería, ¿cuál sería un buen método para que un artista empiece a dejar atrás las limitaciones y empiece a encontrar su estilo? Sí, está bueno. Por ejemplo, a Maquiche le preguntaron, ¿no? Andrés. Quería decir algo a Estefano, que por ejemplo, Estefano, a mí me parece interesante esa textura que que le agrega a los tatuajes, ¿no? Como que ya es una firma, ¿no? Claro. Eso creo que es como la dirección indicada. Bueno, Maquiche. Gracias. ¿Qué nos puedes decir tú, Andrés? Andrés. ¿De cómo desarrollar? Te escucho, estás en silencio. Estás en silencio. Ah, tienes que Maquiche, silencio. Se aburrió, ya dice.
Después, ¿se escucha? Ahora sí, ahora sí. Ay. No, pero digo que justo yo publico, o sea, en Instagram es bien variado, ¿no? O sea, no publico solo un estilo, publico mini retrato, publico realismo, caricatura. Pero es porque me gusta, o sea, cualquier cosa gráfica me gusta hacer. Y, por ejemplo, compañeros que he visto que se dedican a un estilo, por ejemplo, cuando hacen oriental, solo le deciden hacer koi, dragones. Entonces, o al mismo Darwin, que también siempre le piden reloj, león. No le pide barro a Darwin. El hombre reloj. Yo prefiero hacer de todo, ¿no? Diré lo que yo tengo en los restaurantes. Claro, Darwin dice que si vas a un restaurante que hace todos los platos, ya como que no sabes que no es bueno, ¿no? Pero uno come ahí, yo comí un carretín. Pero cuando voy al restaurante, el menú pero, es así, cinco platos, ese es buenísimo. No, pero yo siempre me dicen eso, color, me centro en un estilo, ¿no? Pero aeropuerto, ese color, champañita. Claro, cuando en Perú me buscaban solo por los retratos de perritos. Y habré hecho más de 200. Sí. Ajá, sí lo vi. Entonces tampoco. No, de todo, ¿no? O sea, trato de no limitar, ¿no? Como dice. Claro. Mapiche es el versátil de. En realidad, Mapiche hace de todo, literalmente, todo bien, ¿no? Sí, es más, voy a aprovechar para enseñar alguno de tus trabajos, Andrés. Lauren, can you play some of Andrés Mapiche's work, please? Porque sí, o sea, definitivamente vi la versatilidad que tienes, ¿no? O sea, entre tus fortalezas, ¿no? Está el mini realismo, que hablando de que se nota cuando uno disfruta lo que hace, ¿no? En el tatuaje, ahí se nota en esos proyectos de mini realismo que he visto, no, se nota que lo disfrutas. Por ejemplo, el mini realismo, cuando lo comencé a hacer en Perú hace tiempo. Ajá. Todos criticaron, todos hablaban. Y luego las mismas personas empezaron a publicar mini realismo. O sea, todos empezaron a hacer los retratos del perrito, ¿no? Ajá. Es que es una tendencia que antiguamente se creía que no perduraba, ¿no? Y el tatuador antiguo siempre piensa en la solidez y perdurabilidad. Yo mismo, por ejemplo, sé que los tatuajes chiquitos, si lo ves a 2 metros, se ven como una mancha, ¿no? Claro. Pero al final es lo que el cliente le gusta, ¿no? Ajá. Claro, yo le explico que si lo ves a una distancia, se va a ver como... Sí, claro, exacto. Hay coleccionistas, pues, que insisten, ¿no? En que lo que ellos quieren es algo chiquito y claro, que no necesariamente les importa tanto que se vea de lejos, sino que quieren que sea chiquito. Un detalle delicado, ¿no? Exacto. Es una preferencia, ¿no? O sea, se podría decir que al Perú le gustan los perritos, dices tú. No, tranquilo. Y sí, o sea, y aparte de eso, de ese mini realismo, también haces unas piezas grandes a color de realismo, estos cuadros en óleo, o sea, definitivamente. Muy, muy efectivo dentro de tu versatilidad. Lauren, can you leave it on this picture for 1 second? Y, o sea, tu trabajo espectacular, como te digo, y entre tus trabajos encontré esta pieza, ¿no? Que me pareció, pero wow, o sea, qué bestia, cuánto detalle, ¿no? En un espacio tan chiquito y un retrato y... O sea, olvídate. Y te quería hacer algunas preguntas al respecto, ¿no? Especialmente porque hacer así mini realismo definitivamente es como un... O sea, es muy específico, ¿no? Porque estás lidiando con espacios muy pequeños,
y no puedes mover pues la mano y la máquina de la misma manera que lo harías en una pieza más grande, ¿no? Y quería hacerte una pregunta como, por ejemplo, ¿qué configuración de agujas usas para un proyecto así de este tipo, por ejemplo, ¿no? Que tiene tanto detalle y que es tan chiquito? En realidad uso, o sea, bastante la 5RS, 7 Magno, 3 y la de uno solo para detallar los ojos o cosas así, ¿no? Los labios. Pero en realidad trato de aplicar igual que cuando hago un tatuaje grande, ¿no? O sea, lo importante es la solidez, ¿no? O sea, rellenar y no sombrear el color, ¿no? Claro. ¿Y hay algo que hace diferente comparándolo con un proyecto que sería el mismo pero más grande? O sea, algo diferente que haces cuando se te presenta un proyecto así? No, lo mismo, igual, solo que en realidad yo digo que aquí sin los secretos. Aquí sin el secreto de Macmillan es un ninja. Al comienzo sí pensaba que era más complicado hacerlo chiquito, ¿no? Pero cuando lo haces grande hay más posibilidades de hacer detalles. Entonces, al final, cuando es grande, te demoras más, ¿no? Le metes más detalles. Entonces, chiquito no, lo mismo. Rápido, es sencillo. Rápido. Más rápido, ¿no? Cálmate. Cálmate. Para mí es difícil. Pero igual te sale. Claro, que lo tengo para hacer. Matiche, pero una vez me dijiste que usabas menos cantidad de negro, algo así me habías dicho. Explícame eso. Por favor, a ver, secreto. Por favor. Los secretos. ¿Entiendes? No, igual, la misma. igualito, dice. Igualito. Fácil. Pero claro, cuando haces líneas, por ejemplo, delgadas, prefieres que se desaparezca un poco a que se expanda, ¿no? Quizá una línea gruesa. Exacto. Llegó al punto medio en que está entre explotable. ¿Sí no? Eso, por ejemplo, si a la pregunta de Darwin, por ejemplo, cuando hago las texturas, esas que yo hago en mi realismo, le meto menos negro, justamente por esa razón, sí. Porque si hago las lineecitas así con puro negro puro, como dice Bakichi, se expande, ¿no? Pero en cambio si le metes como un gris, igual las linecitas después pueden transformarse en un tono de gris un poco más difuminado, pero no se explota hasta crecer tanta, porque no hay tanta tinta para que crezca, ¿vale? Claro. Entonces, sí. Ah, mira, no qué sé. Buen dato ese. Darwin, que cuente su técnica de hacer textura. Ese que suena la aguja. No, y la tatúa sin ver, sin mirar el tatuaje. Experimentando. Esa técnica. Maquiches son cosas de que no se hablan. Todos tenemos nuestras mañas, ¿no? Como dice. Eso. Por lo menos cuando hice la colaboración con Estefano y Yomiko, fue interesante ver cómo cada quien hacía sus cosas diferentes, ¿no? Estefano hacía la textura de una forma, la sombra de otra, Yomiko también. Yo también, sí. Pero es divertido, ¿no? Y se aprende. Sí, definitivamente. Esa colaboración estuvo divertidísima, Darwin, ¿eh? No, de verdad hay que repetirla, ¿no? Sí. Estuvo muy... Tengo que hacer una con Makichi, con Makichi y con Chimba también. Les iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es su parte favorita a la hora de colaborar con un otro artista? Hacer el póster, dice, ¿no? Eso, hacer el póster. Oye, hasta el póster es un éxito. La parte más chévere, no sé. No, por ejemplo, por lo menos en la colaboración que hice con Yomiko y Estefano, también existe, hay una gran diferencia entre hacer una colaboración con amigos
conocido, que ya has compartido mucho, que has hablado mucho. Ah, suponte que me toca hacer una colaboración con alguien que no conozco tanto, ¿no? Como que tal vez he visto su trabajo, pero no he compartido tanto como, por ejemplo, en este caso con Estefano y yo, Mico, y pudimos tener una conversación larga, nos vimos, planificamos todo, vamos a hacerlo así, y todo fluyó así como bien natural, ¿no? Como que todos nos respetamos unos a los otros como artistas, ¿no? Como que son estilos distintos, pero cada quien agregó su parte al diseño, y fíjate. El tatuaje en realidad. We can go back to the main screen. Un impacto visual interesante, ¿no? Sí. Y yo lo disfruté mucho también. Sí, creo que estuvo hasta divertido los previos de la colaboración, o sea, uh-huh. Juntarnos, planearlo, hacer el brainstorming, hasta todo eso estuvo muy divertido, ¿no? Cada etapa del proceso de esa colaboración. Y es como, o sea, presenciar paralelamente lo que las otras mentes involucradas están pensando de lo mismo que tú estás pensando, ¿no? Pero a su propia manera, ¿no? Y de eso, de hecho, que se puede aprender mucho, ¿no? Porque es un método único de la persona con quien estás colaborando, que está pensando en lo mismo que tú, pero de manera diferente, ¿no? Esa parte es especial, seguramente. Sí, claro, claro. Bueno, esa pieza que hicieron muy, muy, muy buena, muy buena. Y se nota, ¿no? El estilo de cada uno en la pieza y cómo se fusionó todo. Muy, muy buena les quedó esa pieza, muchachos. Ya la vimos por ahí, ya repetida también, ya, también. ¿No? ¡Ah, sí! La versión Bamba. Sí. Pucha, la versión de Chinatown. Sí, la cachita. Oye, no le haces eso, pausa. Te van a... Tú sabes qué pasa, ¿no? Sí, ¿verdad? Se ve el pro team, Pero sí, tengo que hacer una colaboración con Makichi, voy a hacer micro realismo con Makichi. Ahí está. Y yo le pongo un perrito ahí, ¿no? Y full color con chimpa. Ya. Yeah. No. No. Era muy difícil. Y siempre has tenido una inclinación hacia los tatuajes a color, ¿no, Chimpa? Yo soy de mi vida es a full color. Mi vida es en colores. Una época oscura. Ya han pasado todo, bueno, más que todo por acá. Una época oscura. Pero mira la luz después de color. Todos hemos estado en el lado oscuro un ratito, ¿eh? Sí, ahora después que salí de ese túnel. Mira la luz, el color. ¿Viste la luz? Pero no, siempre me sale color porque yo creo que. O sea, le agarré el gusto al blanco y negro del tatuaje. Y me gusta siempre dibujar. El tema es que. Yo creo que el blanco y negro es. Es el valor tonal, es el degradé, el reflejo, todo lo que tiene, pero el color le pones el matiz. Entonces siempre me gustó esa onda del matiz. Que realmente en un tatuaje llega a ser más complicado, más laborioso y hasta da pereza, pero queda bien, o sea, me gusta. Sí. Cariño a blanco y negro en una época, ¿no? La verdad. Y me gusta. Y ya hace poco estaba mezclando un poco el de gris y color para jugar un poco con. Quedar medio. Equilibrio, balance. Bacán. Chimpa, pero yo no estoy muy de acuerdo con esa parte que tú dices que. Como que sí es más fácil el blanco y negro que el color, porque... No, es más fácil, es laborioso. Ok, porque yo siento que es más fácil separar las cosas con los colores que con los tonos de gris, sí, ¿no? Porque si tú haces una cosa que tiene una tela que tiene dos colores, es fácil poner en color rojo y azul el otro, que en gris es como... Tienes que hacer un tono oscuro, un tono claro, entonces cuesta un poquito más, ¿no? Depende, No sé, depende. ¿Tú crees, Estefano?
De hecho, lo, en la fotografía... Es una buena pregunta, yo sí lo escuché. Ah, hablar, de Estefano, mira, los fotógrafos que hacen blanco y negro es más difícil y prefieren como empezar la foto en blanco y negro para... Muchos fotógrafos que hacen foto en color la revisan en blanco y negro para ver si está bien. Sí, bebé. Claro, sí. Pero bueno, no, es público, a la final... ¿Qué piensas, Estefano? Perdón, sí. Yo pienso que... particularmente porque en un momento también yo he tatuado color, realismo a color. Mm-hmm. A mi parecer tiene mucho más cosas que pensar el trabajo a color. El trabajo a color, como tiene tonalidad, lo que hablaba Darwin, por ejemplo, al principio con el 3D, de las reflexiones y pensar en cómo el objeto del costado interfiere, o el reflejo que da. Suma el matiz. Exactamente. No solo en los valores tonales, sino también en el hue, ¿no? En el ¿cómo se dice hue en español? En los tonos. Pero definitivamente también en el blanco y negro es como decirte, hacer un fuego, por decirte, en blanco y negro, puede ser mucho más challenging. La verdad es complejo. Porque de repente, ¿no? A color, si lo haces con rojo, naranja, amarillo y en un fondo negro, es fuego. Exacto. Pero verás el fuego en blanco y negro y que se vea caliente y prendido, tiene también sus trucos y su manera de que no se vea una mancha y no entiendas qué cosa es, ¿no? Entonces, hay cosas que en cada mundo hay su complejidad y su... Claro. Y sí, su grado de dificultad, ¿no? O sea, no podría decirte cuál es más difícil, digamos, ¿no? O sea, no... ¿No es difícil? Pero en el físico sí es difícil. Porque Mapiche dice que todo es fácil. Ah, no, sí, no, claro. Sí, eso es fácil. Igual, todo. Color es más difícil. Ah, yo creo que color tiene más chance de corregir cosas, ¿no? Claro, color es, por ejemplo, como en un mini retrato, cuando lo haces en grises, es menos legible que un mini retrato cuando lo haces a color, ¿no? Menos legible. O sea, puedes hacerlo chiquito, pero cuando está a color, lo reconoces. Claro. Pero color, para mí es más complicado, ¿no? Hay mucho más que tomar. Tono por tono. Para mí también. El cliente le duele más. Color es fácil. Cuestión de tiempo, definitivamente. Es fácil, bro. Y claro, también es divertido tratar de matizar, ¿no? Y para convenciones pesa más. Eso. La maleta, sí. Para mí, desde que yo empecé a hacer blanco y negro, pucha, viajo súper ligero. Todo dentro de en una bolsita, ahí nomás chiquita. Claro, eso puede ser que sea la gran diferencia, ¿no? La maleta. Sí, la maleta. La maleta, sí. Definitivamente hay mucho más que tomar en cuenta, pues, ¿no? También... la temperatura, cómo el ambiente se refleja en los elementos, etc. Uh-huh. Pero no necesariamente significa que sea más fácil o más difícil, ¿no? Cada estilo tiene su complejidad, como ustedes dicen. No, y yo creo que para algunas personas se le hace más fácil, se le hace más difícil particularmente, ¿no? Porque la gente vive como chimpa que vive en un mundo de colores, se le hace más fácil el color, pues. Solo el problema de Borises, ¿ah? ¿Eh? Por eso no sabes. Claro. Pero se me hace fácil el color. A mí se me hace más difícil el color, por ejemplo, ¿no? O sea, desde que yo empecé a hacer... Cuando hago Borises, por ejemplo, lo puedo hacer una pieza... Tiempo. ¿Qué dices? No me interrumpa, Darwin. Sí, Estefano, por favor. No me hagas caso, Darwin. No, lo que sí era que... Que... No escucho, te estoy escuchando como que se cae. ¿Yo? Se cae, Darwin. ¿Se
¿Se me escucha? Y hablando, bueno, hablando del mundo de colores de Chimpa, ¿por qué no vemos alguno de los trabajos de Chimpa? Lauren, can we see some of Chimpa's work, please? Y te quería hacer una pregunta justamente al respecto, Chimpa, porque veo que haces muchas piezas bastante grandes a color. Y bueno, quería preguntarte, ¿cómo más o menos te gusta plantear un proyecto así, un fusil, una pieza grande a color? Como por ejemplo esa que hiciste con la geisha, con la máscara de se me fue el nombre ahorita. ¿Samurai? De la Jaña. Ajá. Ah, pero es una samurai con Jaña. Ah, exacto. Una pieza así, por ejemplo. Ajá. Yo lo sentí, le quise meter bastante detalle, ¿no? En realidad tiene bastantes como las escamitas, la textura de la esto, yo lo he dibujado prácticamente todo, siempre rellenado, espacio por espacio. Entonces, hice dos sesiones de dos días consecutivos. Can we leave and can you just speak for a second, please? Perdón, Chipa. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. El diseño lo hacé en tres diseños. Hasta en cuatro, pero. Como es un diseño realismo, lo hice, mixté un poco, ¿no? Pero junté la luz para que sea todo de otro lado. Literalmente hago como relleno con redonda y hago espacio por espacio, o sea, no hago un barrio largo en casi todo el tramado que tiene la armadura del carajo, ¿no? Entonces, por eso me toma bastante tiempo. Hice cuatro sesiones y me pareció que cuando viendo la segunda parte de las últimas dos sesiones, y había pasado tres semanas, había quedado intacto lo que había hecho en las dos primeras sesiones. Entonces, esta técnica me gusta mucho de hacer como si fuera chiquito, ¿no? Y hacer de a poco, ¿no? Paciencia. Claro. Y al menos en un momento es una pieza general, es todo el mundo. ¿Y te gusta, por ejemplo, en esta pieza, ¿no?, que estamos viendo, harías como un mapeo básico de toda la pieza para después en la segunda, tercera y cuarta sesión terminar de detallarlo? ¿O irías de abajo hacia arriba y irías terminando todo lo que vas haciendo y dejas lo que sigue para la próxima sesión? O sea, ya pondrías un stencil encima. Hice una forma, terminé toda una parte en la primera y la segunda sesión, que fue back-to-back, y la parte de casco, por ejemplo, lo hice en la tercera sesión, pero lo marqué suave, ¿no? No me dio la extensión porque sabía que era dentro de 3-4 semanas. Esta persona tiene la piel muy, muy clara, entonces me dediqué mucho a variar mi contraste que hago generalmente, ¿no? O sea, siempre he hecho bastante negro en tatuajes. Creo que eso, como latino, en Perú usa mucho porque tenemos pieles más, un poquito más, menos así, ¿no? Menos claritas, ¿no? Ajá. Entonces trato de hacer más contraste y colores medios más grandes, ¿no? Pero cuando la piel es más clara, como ves, puedes aprovechar y sacar todos los tonos posibles. Entonces, traté de usar el fondo claro y que sea armonioso y suave, ¿no? Entonces me gustó mucho eso, como dice Darwin, experimentando. Pero sí, el contraste es bueno, el fondo suave, armonioso. Es bonito que lo vista, ¿no? Generalmente antes lo hubiera hecho con un fondo puro, gris, ¿no? Con un fondo que resalte más, ¿no? Pero no era necesario. No, marqué muy poco lo marqué muy rápido para mantener la segunda sesión y la siguiente sesión prácticamente lo hice todo, ¿no? O sea, pero con una línea súper básica y rápida, ¿no? Ya veo, sí. No, y no, sí, un piezón, de verdad que espectacular. Bueno, sí, todo ese negro que le... Es una de las más grandes que he hecho, o sea... Que sea un solo elemento, ¿no? Que sea un solo personaje. Chévere, men. Y se nota que es una pieza de Chimpa.
como decía Estefano, ahí siempre está tu firma ahí en lo que haces. Y una pregunta, Chimpa, ¿cuál dirías tú que es tu estrategia para poder tener estas oportunidades de tatuar lo que te gusta hacer y conseguir que tus clientes también contribuyan a que tú termines haciendo este tipo de piezas que se nota que es el estilo que te gusta, ¿no? Con el pasar del tiempo veo que lo público y los clientes se fijan bastante en lo que uno cuelga en Instagram, ¿no? Ajá. Entonces me puedo colgar mucho gris y pedía mucho grises. Traté de colgar más lo que es en color y yo creo que hice un samurái poco antes de hacer este, en otra pierna. Ajá. Y el cliente me buscó por ese samurái y quería un samurái pero más grande. Me hizo una descripción y casi me mandó referencias. Yo le metí diseño en Photoshop y le encantó y al toque, ¿no? Entonces, hice alguna vez, o sea, de hecho, la búsqueda de que solo hacer el diseño del tatuaje de. Solo hacer el diseño propio es una búsqueda constante, es un poco difícil porque relativamente es nuevo. En Nueva York tengo solicitud de trabajo, pero. No, wow, así como 200, 300 por semana, ¿no? Entonces, pero me buscan mucho por retratos últimamente y por cosas del estilo, ¿no? Claro. Pero yo tengo un portafolio de diseños propios, en realidad, de bocetos, pero no lo he colgado mucho, debería colgarlo. Y eso lo compartes más que nada con tus clientes ya cuando estás sentados con ellos, eso sí no lo compartes mucho. Sí, pero poco voy a hacer uno de esos que sí, tú lo posteo. Son más o menos como máscaras, cosas como esto, ¿no? Pero también es un poco difícil postear los diseños antes de tiempo, porque para el tiempo sí. Que lo posteas y ya lo vas a hacer, alguien ya lo hizo, ¿ya? Sí. No. Sí. Yo todavía, y son muy bocetos, en realidad, los chavos, como ese diseño de acá, esa pintura, lo hice. Súper básico el diseño de hispano, ¿no? We can go back to the main screen, Lauren. Thank you. Y estás pintando con óleos ahora, ¿no, Chimpa? Sí. Este cuadro, o sea, yo lo había como terminado, solo lo estoy poniendo un poco más de brillo para darle más fuerza. Y lo empezaste, me dijiste, como hace un par de meses nomás. Lo empecé hace, o sea, lo he pintado 4 o 5 veces. O sea, 4 o 5 sesiones. Y con lo ocupado que me imagino que estás, ¿no? Sí. ¿Qué, tienes alguna rutina así como para, o sea, un tiempo designado como para pintar? Y... No. Ajá. Sí, cuando puedes. Yo creo que es difícil. En este momento lo haces. Sí, la inspiración llega. Ah, ese momento. Claro. No sé, fluye, que fluye. Yo creo que no, soy complicado. Un sentimiento complicado. De hecho que tener una estación permanente para pintar ayuda, ¿no? Ayuda que uno pueda meterse en la zona, pues, ¿no? En the zone, como dicen, ¿no? Ya cuando sí. Todo está listo. Puede ser que sea importante eso, ¿no? Sí. No sé, como que una por época me da que me gusta pintar. Solo, por ejemplo, cuando estaba en Berlín o algo así. Por ejemplo, quiero pintar con amigos o diseñar, o mientras estamos conversando, agarro un cuaderno y puedo bocetear. Depende, ¿no? Pero he tratado, ¿no? Que a veces uno se ha cansado de tatuar y ya como que no hace nada, ¿no? No sé cómo Mapiche saca tanta energía para pintar de noche. Yo no puedo eso, por ejemplo. Todo es igual, pues. No, pero porque estás haciendo una sesión de 8 horas y para todos igual, ¿no? Y de la noche, y de la noche a la yo es mi roommate, por si acaso, no es que eso es una rara, ¿no? Pero y de la noche, pum, se pone, 9 de la noche se pone a pintar, digo, cálmate, ¿no? Ya para, ¿no? Ya, pues ya deja a los otros comer, ¿no? Yo ya tiene ese cuadrado hacer el pintado de no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo te demoraste? No, sí, este sí me demoré porque
un mes casi. Un mes, en las noches. Pero antes sí pintaba más seguido. Solo. O sea que tú antes no dormía, sí que es una rutina. Sí, creo yo. No toma, pero. No fíjate. No te escuché. ¿A mí? Andrés, que tú entonces tienes, es más o menos tu rutina, ¿no? O sea, para poder haber avanzado ese cuadro, en tan poco tiempo, más o menos estás acostumbrado a llegar a casa a pintar. O sea, por ejemplo, tatuaba de 9 a casi 7 de la noche y luego pintaba hasta las 3 más o menos. Bastante, ¿no? Bastante suave. Hasta 3 de la mañana, ¿no? O sea, empezabas a tatuar a las 9 de la madrugada. De la mañana. La madrugada. Para cualquier ambiente que explotaba ya, ¿no? No, pero ya tienes que mantenerte motivado y esforzarse, ¿no? Por mejorar. ¿Cómo te mantienes, Es más, a pesar de que la destrozas, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es tu estrategia para mantenerte inspirado? Pinta mejor, ¿no? Entonces siempre tratar de no quedarme, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? Entonces, todo. Claro. Tratar de no. Te motiva. Ajá. Qué bien, ¿no? ¿Y qué me pueden decir ustedes de la misma pregunta, ¿no? O sea, a pesar de que todos están en un nivel muy alto, ¿no? Como artistas, ¿cuál diría que es su estrategia para mantenerse creativa y técnicamente en forma, ¿no? Para continuar creciendo como artistas y continuar llevando su arte al próximo nivel. Bueno, para mí definitivamente algo que me ayudó mucho, y cuando yo estuve viviendo en Nueva York, tatuaba, o sea, llegó a sentirse como trabajo demasiado, ¿no? Demasiado, trabajaba muchas horas todos los días, no tenía días libres, bueno, tenía un día libre a la semana. Y llegué como a tratar de buscar esa inspiración. Ajá. Y la encontré en la pintura, ¿no? En estudiar pintura, en ¿cómo se llama? En buscar medios diferentes, ¿no? Ajá. Empecé a pintar al óleo, nunca había pintado al óleo, pintaba en acrílicos. Ah, y ahí fue cuando empecé a estudiar pintura. Y nada, eso fue lo que me dio mucho más conocimiento y empecé a aplicar eso a mi tatuaje, ¿no? Luego, después, empecé a meterme un poco al hacer los murales, hacer un poco de arte urbano ahí en las calles. Definitivamente me cambió también la dimensión de las piezas que hacía antes, que eran pequeñas, a comparación de la otra, ¿no? Era el óleo, era un poco más detalladito, perfecto, un poco más fotorrealista, si lo quieres llamar de una manera, y después empecé a hacer arte urbano y mi lenguaje era completamente diferente en mis murales. Entonces, también eso me ayudó a que llevar eso a mi tatuaje también, hacer un poco más notorio esas texturas, esas líneas, que las empiezo a, me inspiro de otros artistas que no hacen realismo, que hacen de repente lettering, y me encanta ahora, o sea, me encanta el lettering ahora más que antes, o sea, no lo hago, pero lo admiro mucho, ¿no? Ajá, influye. Me influye, me motiva, y definitivamente eso hace que me mantenga de repente fresco, tratando de aprender cosas que no, que como se dice, salir de tu comfort zone, ¿no? Sí.
de tu zona de confort. Pudres cosas de ti mismo. Claro, o sea, algo que no sé hacer, definitivamente va a ser mucho más, me va a abrir algo del cerebro que no lo tenía, y el aprender siempre algo nuevo es bueno siempre, ¿no? Definitivamente. Lauren, can we, while we chat with Stefano, can we see some of his work, please? Claro, sí, definitivamente entiendo cómo uno puede encontrar, pues, mucha inspiración al intentar otros medios, pues, no sé, porque como tú dices, uno puede llegar a tener un lenguaje completamente diferente, un medio distinto al usual. Ser otro artista, o sea, en el tatuaje soy un era un artista, considero, y en la pintura soy otro. Entonces digo, pucha, ¿cómo después convertirlos, esos dos lenguajes, en el mismo? Divertido, ¿no? Divertido tratar de incorporarse, ¿no? O sea, me parece súper chévere. Claro. Ese tatuaje fue, bueno, ese que pasó anteriormente. Can you go back to that tattoo for a second, Lauren? Ahí está. Coloré. Eso fue de los que yo hacía en Nueva York. Eso fue como llegué a Nueva York haciendo relatos a color. Antes de Last Rites. Eso fue en Last Rites. Ajá. Eso fue, sí, en Last, pues, Rites. Estabas haciendo puro retrato a color en esa época. Su puro retrato a color. Y ya estabas pintando en óleo, por ejemplo, en esta época, haciendo ya murales. No. Y, o sea, no. Ajá. ¿Y cómo se nota, no? Que después incorporaste en tus diseños, ¿no? La influencia que te fue dando que te fueron dando los otros medios. O sea, ahora que me lo mencionas, definitivamente. Se puede apreciar, ¿no? No que le faltó nada a esta pieza, o sea, es espectacular, pero en tus trabajos más recientes se puede notar cómo incorporaste, pues, esas cosas que fuiste adquiriendo de esas experiencias, ¿no? Con otros medios. Sí, sí, claro, o sea, ahora es más, no lo sé, diferente, un poco más divertida, no sé, trato de inventarme, huevada. Sí, menos rígido. Menos rígido, sí. Take a look at the rest of the photos. Y yo tengo una pregunta para ti, Lire. Justamente hablando de los shops, ¿no? Que tienes dos shops en Perú, tienes dos shops acá en Estados Unidos, o sea, es bastante. Y yo, la pregunta es, ¿no? O sea, ¿cuál es tu estrategia nuevamente, ¿no? Como para no sentirte tan cargado de las responsabilidades y de la presión y seguir enfocado en tu arte con la tranquilidad y alegría que te caracteriza, ¿no? Que es el estado anímico ideal para crear arte, ¿no? O sea, ¿cómo te ayudas a ti mismo? ¿Cuál es tu estrategia para lograr esa tranquilidad a pesar de todo lo que, ¿no? De todas las responsabilidades. Definitivamente mi día es bastante largo desde que me despierto y estoy, por más que no esté tatuando, estoy trabajando en el teléfono, hablando con Perú, Nueva York, Florida, con todo lo que sucede. Pero definitivamente lo que sí, si lo quieres llamar como una estrategia o algo así para mantenerme sano mentalmente, ajá, es hacer una cosa a la vez, nada más. O sea, ajá, pensar, cuando estoy haciendo algo, estoy 100% enfocado en lo que estoy haciendo, por más que tenga mil cosas que hacer, mil cosas pendientes, mil cosas. En ese momento, cuando estoy tatuando, ajá, estoy presente al 100%, no estoy pensando acerca de otra cosa más que en eso, o como ahora, ¿no? Estoy 100% en lo que estamos haciendo, en la conversación, en la pintura, y no pensar en justamente lo que estamos hablando, o sea, de los shops o de las convenciones o lo que sea, ¿no? Cuando es el momento para darle eso, también le doy al 100% a eso, ¿no? Definitivamente, claro, tener un
grupo de gente que me ayuda para hacer todo eso posible es importantísimo. Es creo que la clave de eso, que uno se puede enfocar más en el arte y no solamente en las responsabilidades, en los negocios, si lo quieres llamar de una manera, o en para que la máquina funcione bien, ¿no? Claro. Pero definitivamente, sí, estar rodeado de gente que me ayude definitivamente es primordial, ¿no? Un buen creo team, que la máquina tenga buenas piezas. Sí, la verdad que sí. Si no, nada sería posible, ¿no? Qué bien, ¿eh? Sí, no, o sea, me parecía importante la pregunta porque muchas veces, ¿no? O sea, no solo en el arte, sino también en el deporte en general, ¿no? Casi cualquier cosa que uno hace, la técnica, el físico, en el caso del deporte, es una parte importante, pero si uno no está con la mente bien, o sea, no le va a ir bien a uno, ¿no? Y por eso quería hacerte esa pregunta, ¿no? Porque seguramente que hay mucha gente que por ahí le hace falta escuchar eso, ¿no? Como el tomar las cosas una a la vez, ¿no? O sea, algo tan fácil como ese concepto que realmente lo puede liberar a uno de presiones, ¿no? Sí, una cosa a la vez y nada, y al final creo que pensar de que lo que hacemos es algo divertido, hacemos trabajes, hacemos arte, no estamos creando la cura para el cáncer, no considerarte tan importante en esta cadena de vida, ¿no? O sea, no es tan importante tampoco, simplemente estamos para eso, para divertirnos y darle también nuestro trabajo, da mucha alegría a la gente, ¿no? Es algo que la gente lo hace sentir bien, al final de un tatuaje, y ese es al final nuestro trabajo, ¿no? Pienso yo, ¿no? O sea, es una de las cosas que más me gustan de lo que hacemos. Al final un cuadro, al final de estar listo, no te agradece el cuadro, ¿no? Claro. No llora tampoco. Vamos a dejar acá y regresar en una hora y ese break no va a hacer que se enfríe el cuadro, ¿no? Y podemos regresar cuando querramos, podemos comer y regresar, digamos, ¿no? Pero en el tatuaje luchamos contra el tiempo, ¿no? Contra el tiempo, contra el dolor, de la... contra la piel, ¿no? Contra la irritación, contra el aguante de un cliente. Entonces, ya me estoy yendo por las ramas, ya no he dicho, no era la pregunta. Es un verdadero reto, ¿no? Es una situación única. Como siempre. Una cosa a la vez. Buenazo. Y aquí, pues, en estos cuadros, por ejemplo, justamente ya se puede ver ya esa influencia en la cual hablabas, ¿no? Esa influencia que has adquirido últimamente con haciendo más murales, estando rodeado de artistas que quizá antes por ahí no te rodeaban tanto como ahora, y has ido incorporando diferentes cosas, ¿no? Y cada vez más te dice que es Estefano, ¿no? Lo que estás viendo. Sí, definitivamente esos últimos cuadros que estás puesto ahí son uno, hasta los tonos, son de mis cuadros en el cual está más marcado este nuevo lenguaje y este nuevo yo, ¿no? Que mis cuadros anteriores, digamos, de hace, no sé, 5 años atrás, de repente cuando hice mi exposición en Nueva York, individual, era un óleo muy clásico, ¿no? Un óleo muy, hasta de escuela, si lo quieres llamar así, con la técnica y claro, la perfección, claro, ¿no? Acá es un poco más divertido, un poco más basado también en mi fotografía, pero interpretado de una manera un poco más gráfica y un poco más, al final, el cuadro me pide cosas que,
que no me las imagino hasta que las estoy haciendo ahí, ¿no? Ajá. Por ahí esa es una de las cosas que solamente vienen a uno cuando uno está trabajando así de libre, ¿no? O sea, esas, o sea, cuando estás siguiendo una referencia con mucha rigidez, cosas así, ese tipo de cosas no surgen con tanta facilidad. Sin embargo, cuando el approach es más suelto, más libre, en el proceso tienden a surgir cosas que no esperabas, y esas cosas tienden a ser por ahí lo más especial, ¿no? Del proyecto a veces. Sí, sí, sí. Ese cuadro también que está puesto ahorita también me gusta porque de lejos parece un realismo, un caballo realista, ¿no? Ajá. Pero es recontagráfico. Cuando uno se acerca bien a ese cuadro, son puros puros trazos de pincel bien inspirados en el lettering, ¿no? Uh-huh. Como tipo hieroglyph. Sí, entonces es súper divertido para mí, súper divertido, ¿no? Este cuadro que estoy pintando ahorita también empieza medio realista y va a terminar recontragráfico, ¿no? Estoy en los primeros, en la primera etapa de este cuadro todavía, ¿no? Que sé que un layer y de ahí darle de nuevo otra pincelada y otra pincelada y así al final va a quedar algo único, pues, único, ¿no? De lejos va a parecer realista, ¿no? Definitivamente, pero de cerca vas a ver los trazos de los cuales los absorbí de los murales, ¿no? Ajá. Sí. Claro, y es tu firma, pues, ¿no? Y hace que la pieza tenga un toque especial, un toque diferente. Sí, que sea una pieza, pues, sí, única. No un retrato de una persona, sino una historia diferente, pues. Una interpretación diferente. Exactamente. Justamente aquí estoy viendo que tengo... perdón que voy a cambiar un poquito el tema, pero al mismo tiempo se mantiene más o menos en el tema. Y la pregunta es para todos. Me gustaría saber lo que les parecen a todos. Y les voy a leer lo que dice la pregunta aquí en el YouTube. ¿Cómo logran tanta disciplina para lograr ser lo mejor en lo que hacen? ¿Qué los motiva cada día que se levantan para seguir superándose? ¿Cuál es su filosofía con respecto al arte y a la vida? Un poco compleja la pregunta, pero más o menos va con la pregunta que les quería hacer, que es la siguiente, ¿no? O sea, luego de tantos logros que todos ustedes han tenido, de haber alcanzado muchas metas seguramente, ¿no? ¿Qué los motiva, qué los inspira hoy en día? ¿Y cuáles son sus nuevas metas para el futuro, ¿no? ¿Qué retos se han propuesto, a pesar de estar muy, muy bien, ¿no? O sea, que les haya ido muy bien hasta este punto, ¿no? ¿Qué metas tiene para el futuro? Y, bueno, podemos empezar contigo, Estefan. ¿Cuál es mi motivo? Sí, es una pregunta bastante personal y sí, bastante compleja, en el sentido de que creo que nosotros como artistas, y los quiero incluir a todos, no sé si me equivoco, pero nosotros como artistas somos nuestros principales críticos de nuestro trabajo, y creo que la inconformidad con nuestro propio trabajo y al menos en mi caso, la inconformidad con mi trabajo es lo que me hace que trate de mejorar cada día y que trate de reinventarme y que trate de no sé, ser mejor que mi última pieza, ¿no? Simplemente eso, o sea, no, como alguna vez lo dije en un momento, o sea, todavía no hago mi mejor trabajo, ¿no? O sea, me siento lejos de hacer lo que quiero hacer y ya que sea por tiempo o no sé, la vida o lo que sea, me gustaría tener más horas en el día, ¿no? Tantas cosas que uno hace, ¿no? Desde que me levanto, entreno, comer bien, irme a comprar las cosas que tengo que hacer, y todo ahí hace que también
sean distracciones para también para el para tu propio arte, pero a la vez es el es lo que te hace ser más disciplinado en la vida, ¿no? Y últimamente soy un poco enfocado en la longevidad personal, ¿no? Tener una poder seguir haciendo lo que hago después de 20, casi 27 años de tatuador, tener la misma energía y tener la misma estamina de tatuar hasta las 2 de la mañana si quiero, como lo hacía cuando empezaba, ¿no? Entonces, para mí todo eso influye desde lo que como, desde el ejercicio que hago diario, desde que me mantenga la mente recontra ese volteo de Darwin, ¿ves? Que también te habla de la comida también. Se despertó. No, por favor. Dios, hay motivos que siempre me aburro. Pero ¿qué hago? Literal, ¿eh? Chimpa come mal. Ahí está. Hay que hacer una, ¿cómo se llama? Una intervención, dices tú, cosas de un carrera. ¿Una intervención? ¿Qué? Soy chimpa y tengo un problema, dices tú. Chimpa tengo un problema, me aburro. Sí. No, ¿y qué haces para salir de ese aburrimiento, pues? Varío, cambio las cosas. Hago otro tipo de dibujos, hago otro tipo de estilo. Me hago lo que me gusta. Me aburro y lo vuelvo a hacer diferente. Hasta que me gusta después de nuevo y de nuevo lo vuelvo a cambiar. En el diseño, digo, ¿no? Entonces siempre estoy así, como que esa motivación que te hace salir de lo de la convencional, ¿no? De lo que ves y dices, wow, está chévere, y vuelves, vas a una plata y vuelves a mirar de nuevo y dices, no, lo vuelvo a hacer. Entonces, no hay conformismo, ¿no? De repente en una época llegué a estar conforme con lo que estaba haciendo, pero siempre hay un punto en que uno hace algo que le gusta realmente y que lo acepta, ¿no? Entonces es el punto entre lo que se vende y lo que se crea puramente, ¿no? O sea, llegar a ese punto es como para mí una meta, ¿no? Entonces trato de... Últimamente estoy cagando diciendo todos los días, trato de agarrar dibujar, o sea, un papel o el Photoshop, así, y lo veo y como que no voy por ahí. Y cambio, entonces estoy así una... buscando la línea, ¿no? La variación. Pero es un buen ejercicio porque no mucha gente lo hace, ¿eh? Sí. Por más que no sea, últimamente estoy haciendo eso, pero no llego a hacer nada, o sea, boceto, ¿no? Igual. No he hecho nada nuevo, por así decirlo. Estoy buscando, justo me ha pasado estas últimas semanas. Bueno, pero está bien, porque el que busca... Encuentra. Se ríe, Darwin. ¿Qué pasó, Darwin? No, está interesante esa pregunta, ¿no, Makichi? ¿Qué te motiva? Dale, Makichi no ha hablado. A Makichi le motiva que sea los Hokage. ¿Lo qué? O sea, esas cosas de jóvenes nosotros. O sea, Naruto, ¿no? No, bueno. A mí me parece interesante la pregunta. No, Makichi no va a hablar ahorita. Está pensando, ¿no? Esa es la idea. Una media hora que Darwin ahí. Mira, hay algo interesante aquí entre todos nosotros. Creo que nos ha pasado a todos los que estamos aquí en este grupo, que todos somos latinos que estamos entrando en un país diferente al de nosotros, ¿no? Y yo creo que somos personas que nacimos ya solo con el hecho de ir a otro país a querer triunfar, a estar mejor, ¿no? A crecer como artista. Yo creo que ya eso es algo natural que tenemos nosotros mismos, ¿no? Oye, escucho como eco. Estefano, se te escucha bien, ¿ah? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Yo creo que yo escucho el micrófono de chimpa.
A mí que estoy silenciado. Hay un poquito de eco. Chimpa. Se escucha bien. Es la culpa, es la culpa, Chimpa. ¿Por qué siempre yo? Okay, ahora sí. Mira, bueno, creo que... Oye, que se escucha, escucho mucho eco. Bueno, yo creo que solamente, el hecho solamente de que nosotros tengamos esas ganas de seguir creciendo, creo que es algo que ya nacimos con eso y creo que nosotros naturalmente siempre lo vamos a tener viviendo, siempre lo vamos a tener como presente. Por ejemplo, a nosotros, yo creo que tú nos has pasado, hasta Maquiche, Estefano, a Chim. Mira, yo cuando estaba en Venezuela, okay, era muy era el más conocido, tú sabes, más famoso, pero sabes que es difícil ir a otro país y lograr que también seas conocido y lograr que también resaltes entre muchos artistas, sobre todo un país tan grande como Estados Unidos, que hay mucha competencia y muchos artistas nuevos. Yo creo que si llegas a ese país y lo logras, es que eres muy bueno, ¿no? Y que tienes mucha energía para hacerlo, y eso te va a mantener esa energía constante. Y algo que decía Estefano, ¿no? Nosotros los tatuadores tenemos una rutina a veces un poco difícil, ¿no? Eso de acostarnos tarde, trasnocharnos, no comer bien, ¿entiendes? Tal vez en 5 años, no, yo estoy bien, no me pasa nada, pero en 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Eso no puede seguir, tú tienes que empezar a cuidarte un poco más con la alimentación, el ejercicio, ¿entiendes? Por ejemplo, Maquichi. La dieta es la Coca-Cola. La dieta es la Coca-Cola, imagínate. pero sí, yo creo que tienen que aprender de... No han visto a Cristiano, ajá, ustedes, creo. No, a Cristiano no lo han visto, entonces. Lo quiso decir, claro. Al corto, Pues ya no hablemos de fútbol, por favor. pero bueno, es muy cierto. Está todo conectado, ligado, definitivamente. Sí, sí, sí. El cuerpo con la mente, ¿no? Después de todo, o sea, el cuerpo te lo va a decir, ¿no? Cuando llegue el momento. No, pero para mí, dentro de todo, fuera de bromas, a mí me da un montón de gusto que por ejemplo, Darwin, que desde que lo conozco en persona, porque antes hemos hablado por internet cuando antes de que llegara a Nueva York, todo eso, ajá, hasta que y hasta ahora, ¿no? O sea, creo que yo te veo mejor ahora que cuando llegaste, ¿no? O sea, y eso me parece, y ha pasado muchos años, me parece es algo que digno de rescatar, porque eso quiere decir que tu evolución no solamente es artística, sino también personal, ¿no? Y eso se refleja un poco a la felicidad. ¿La qué? Está más guapo, ¿no? No, pero sí, es interesante. Sí, yo creo que también te da como... Creo que nosotros como personas tenemos que buscar una estabilidad también, vamos a decir, mental y física, ¿no? Y todos sabemos que eso se logra con una buena alimentación, ejercicio, dormir bien, ¿entiendes? Disciplina, ¿no? Yo creo que la disciplina en todo, yo creo que es importante, ¿no? Porque si empiezas a hacer algo, no lo terminas, empiezas otra cosa, no lo terminas, entonces no ves resultados, también te desmotivas, pero si tú haces algo y te da resultados, eso te motiva también, ¿no? Totalmente. Entonces, eso me ayudó mucho. De hecho, fíjate, todo este proyecto que estoy haciendo con Chimpa, que es Innation Studio, es un proyecto bien ambicioso, ¿no? Que yo creo que 5 años atrás no hubiese tenido las ganas de hacerlo, porque no me sentía tan física y mentalmente preparado para hacerlo. Y luego de empezar a cuidarme, tú sabes, con la alimentación, el ejercicio, más disciplina, wow, tenía la energía 110, pues. Yo no lo motivé, por eso es. Pero sí, es importante, ¿no? Porque muy importante. Todas esas cosas se conectan para mantenernos también en esa lucha de, tú sabes, ser mejor. Yo en estos días estaba hablando con Chimpa, que no sé, yo todavía no he sentido un día que yo diga, cuando yo deje de tatuar voy a hacer tal cosa, ¿entiendes? De hecho, ni lo quiero pensar, ¿no? No quiero ni pensar eso, no, yo no quiero tatuar más, qué aburrido, ¿no? Yo creo que el día que me pase eso... No sé, creo que me voy a sentir demasiado deprimido. Espero que no me pase. Sí, claro.
No, yo creo que no. Yo tampoco. Yo siento que todavía siento que recién estoy empezando. ¡Ah, pichones! Es bueno, eso es bueno. Sí, yo siento que todavía estoy recién empezando. O sea, no. Y también otra vez. Que... Sí, bueno, yo siento que todavía estoy, pero... Jovencito, recién. Te lo juro, por Dios, te lo juro, por Dios. Pero eso es bueno, porque eso es lo que hace que tú sigas... Eso es lo que nos hace seguir continuando, porque... Sí. Imagínate que pensáramos que ya llegamos al tope, ya estamos listos, ya no lo sabemos todas, ¿no? Exacto. No, bro. Ese, como decía Estefano, ¿no? ¿Cómo? No, perdón, te interrumpí. Mira, hace tiempo en una convención en España alguien me dijo, yo le comento, estoy probando esta máquina, esta web, y me dice, oye, pero tú todavía andas probando cosas. Y yo me quedo claro. Sí, y yo nunca he probado máquina y cosas, ¿no? Y yo, men, oye, pero si tú ya tienes no sé cuánto tiempo, men, la tecnología va cambiando, las máquinas van cambiando. ¿Entiendes? Yo sí, yo también, hablando de eso, yo también era un poco testarudo. Creo que por la edad y porque tantos años usando una sola máquina, o no una sola máquina, pero al menos un solo estilo de máquina, y yo me demoré un montón en cambiar de máquinas. Pero ya... Terco, bromeando. En verdad, de terco nomás, sí, seguro. O por miedo al cambio, ¿no? También, un poco más que terco, o sea, ayer analizando un poco más es el miedo al cambio. Digo, si me está funcionando, ¿para qué voy a cambiar? Pero a raíz de que vinieron las máquinas sin cables, pucha, es una... ¿Tú te fuiste de la máquina de bobina a máquina sin cable? Sí, máquina de bobina a máquina sin cable. Loco. Nunca pasé por de bobina. Claro, porque eso fue para mí, pues, este teléfono de cable de casa a celular, pues. Te comiste una parte. Sí, me quemé una generación, weón, porque como tenían cable, era rotativa, y también tenía pedal también, entonces dije, bueno, era muy parecido, ¿no? Uh-huh. Pero a raíz de que dije, pucha, esto no tiene ni cable, dije, esto acá ya es otra cosa, ya, entonces es otra tecnología. La probé y dije, wow, esto es, no tengo que viajar más que con una cosita así chiquita, ya está, ya es todo. Parecía mentira, ¿no? Las primeras veces que la usaste, ¿no? O sea... Sí. Difícil de creer lo cómodo que era la situación, ¿no? No había cable, no había nada. Parecía mentira, parecía que estabas tatuando de mentira. Con una máquina de juguete, ¿no? Sí. Pero yo me acuerdo la alegría que sentí. Que no me podía resistir, y hasta con mis clientes que no les importaba mucho el tema de la máquina y todo, lo compartía con ellos igual, porque tenía que compartir mi felicidad y la comodidad que estaba sintiendo, ¿no? Después de tanto tiempo de los cables y todo, pues, ¿no? O sea, imagínate que yo era de la época de que teníamos que soldar agujas. Uf. Sí. Soldar agujas. Cuando compramos los paquetitos de mil agujas y a soldar, pues. O sea, nunca trataste con aguja de coser. Con aguja de coser, una vez traté con aguja de coser porque no llegaban a Lima las agujas de mostacilla, güey. Entonces... ¡Ah, su madre, que no! De coser, güey. Es como un año, güey, coser otra. ¡A la mierda! Sí, güey. ¡Wow! ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué aventura, ¿sabes? Chicana, sí. Pero... Ahora están panas. Seguimos cambiando, ¿no? Seguimos cambiando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vendrá? No sabemos, ¿ah? ¿Qué vendrá? Eso nos mantiene motivados, ¿no? A ver, tú, Darwin, ¿quién es el más tecnológico? ¿De repente inteligencia artificial para tatuajes o qué? No, hombre. No, bueno... Es como otro medio, ¿no? Igual, yo empecé a utilizar el iPad, me acuerdo, hace muchísimo tiempo. De hecho, tenía una foto por ahí que me dice, mira, yo usaba el iPad desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me acuerdo que alguien me dijo, ¿por qué usa? Y no imprime el papel. Y yo, ¿no? ¿Para qué? Si tengo el iPad. Le decía yo, y puedo emplear la foto. Y yo así como que, wow, estaba innovando, pues, en ese tiempo, ¿no? Claro. Y yo creo que así va a seguir pasando, ¿no? Entonces,
Creo que cuando nos volvemos un poco tercos de no querer, no, yo soy trad y yo no soy qué, yo creo que también nos podemos estancar y nos podemos frustrar nosotros mismos, ¿no? Y ya, algo que yo por lo menos le digo a Chimpa, que trabajamos juntos, yo siempre le digo, men, yo no quiero nada antiguo, no quiero nada de que hay que seguir alguna regla tradicional, vamos a seguir hacia adelante, que lo que si hay algo nuevo, por lo menos el estudio, le estamos dando un concepto diferente al estudio, ¿no? Que se vea un poquito más moderno, ¿no? Como quien dice, yo no quiero, cuando empezamos este proyecto decimos, Chimpa, yo no quiero nada tradicional, nada de que se vea como un estudio, como todo lo que hemos visto, Chimpa, ¿no? Vamos a hacer otro concepto. ¿Cualquier día que yo le dije que no, no? Te está diciendo hace tiempo. Yo soy testigo, Chimpa. Pero bueno, yo creo que todos compartimos lo mismo, ¿no? Todos nos queremos superar, todos queremos seguir siendo mejores, a pesar de que tengamos más de 20 años tatuando, lo que sea, ¿no? Yo creo que herramientas nuevas, probar, ¿entiendes? Como que, imagínate, yo empecé con el Fotolog a publicar mi trabajo. MySpace. He pasado hasta de época de transiciones de redes sociales, ¿entiendes? Cada red social ha sido diferente, entonces capaz en un futuro ya no vamos a Instagram, sino TikTok, no sé, y veremos a Chimpa bailando, no sé yo, algo así. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Sí, pero bueno. Chimpa bailando. De repente con la tecnología ponemos a alguien que se parezca a mí, pero que no sea yo bailando. ¿Qué tal, Arwen? No sé. No entendí ese chiste. Un montaje 3D, pues, 3D. Pero bueno, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y las convenciones, compartí con artistas. Y creo que Chimpa de mejor que pinte, que no haga chistes, dile. Una que no me sale. Oye, muchachos, les hago una pregunta interesante aquí que han escrito en el YouTube. ¿Qué hacían en la época de los 13 años, más o menos? ¿Qué los estaba influenciando en esa época y que los llevó a este camino, ¿no? A terminar como artistas de tatuaje. Yo creo que a los 13 años yo, Maquiche todavía no había nacido, obviamente. En el huevito. Estaba en el nido apenas, ¿no? ¿Quién influenciaba a los 13 años? Darwin. Oye, a los 13 años, ¿qué estaba haciendo yo? Bueno, yo dibujaba, me gustaba dibujar. Yo creo que me acuerdo más la época del liceo, ¿no? Como que cuando había una tienda de tatuajes que quedaba cerca y yo siempre pasaba y me quedaba mirando los dibujos, pero en realidad no me interesaban los tatuajes, me interesaron los dibujos, y compraba las revistas de tatuajes y copiaba los dibujos de las revistas, ¿no? Como los, qué interesantes estos diseños. Y yo creo que por ahí empezó mi conexión con el tatuaje, ¿no? De hecho, yo empecé diseñando para un estudio de tatuajes. Estaba estudiando en la escuela, pasaba por un estudio de tatuajes, yo hacía los dibujos y les vendía mis dibujos, ¿no? Como que... Y así comenzó mi vamos a decir, mi entrada al mundo del tatuaje, ¿no? Haciendo los diseños para los tatuadores en ese tiempo. Oye, cuéntale a la gente que tú no sabes que tú eres eres tu otra profesión, aparte de ser tatuador. Antes de ser tatuador. Ah, lo que sí, antes de tatuar. Claro, es que yo... ¡No digas! Es que cuando yo salí de la escuela, la persona que vive enfrente de mi casa tenía un taller de mecánica aeronáutica. Y él me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo y tal? Y mi mamá habló con él y me puso a trabajar. Y me empezó a gustar, como a mí me gusta la tecnología... Empecé a hacer cursos de electricidad, de pintura, de todo, pero aviones de pistón, ¿no? Aviones de motor. Vamos a decir avioneta. Pero en ese momento yo ya empezaba mi interés por el tatuaje. A mí nunca se me olvida que yo llegué a hacer un pedal con un microswitch de un tren de aterrizaje, ¿no? Agarré el microswitch
que es el que indica cuando el tren asistente se cierra, como teníamos muchas piezas que ya no servían, yo lo agarré, lo arreglé, agarré aluminio de una pieza de un avión y me hice mi pedal, y yo andaba con mi pedal así, y yo feliz que mi pedal me lo hice yo mismo, ¿no? Y, claro. Y nunca se me olvida ese pedal que yo hice con un micro switch. Y, pero chévere. Sí, yo duré como 5 años trabajando en mecánica aeronáutica. Pero bueno, llegó un momento que tú sabes, tú no puedes, hay cosas que te dan más pasión que otras, y el tatuaje en realidad me atrapó más, ¿no? Claro. De hecho, traté hasta de tocar guitarra, me acuerdo de tocar guitarra, y yo como que no estiro para la música. Vendí la guitarra y me compré la máquina de tatuaje. Claro. Me compré un equipo de tatuaje, me acuerdo. Y no, desde que comencé a tatuar, nunca me pude soltar de eso, ¿no? Claro, una vez que los tatuajes llegaron a tu vida, ya no te pudiste desligar, ya. No. Fue un amor así a primera experiencia. Y todo lo que hago es pensando, hago 3D, pero hago el 3D pensando cómo puedo hacer tatuajes mejor, ¿no? Que claro. Si la fotografía, cómo me ayuda la fotografía a tatuar mejor. Hago ejercicio pensando, así puedo tatuar más horas, ¿no? Tengo más energía, no me duele la espalda, entonces hago ejercicio. Bueno, también cuando estaba más gordo, cuando tú estás muy gordo te sientes y te molesta la barriga con la correa, ¿no? Voy a bajar de eso, mira. Te están mandando en directas, Chimpa. Oye, yo bajo de peso, mira. Yo bajo de peso. Lo bajaste para dónde. Baja. Pero yo lo veo tatuando a Chimpa más horas que Darwin. ¡Oso! Y eso que está más gordito. Más horas, más días. Bueno, muchachos, quería compartir con ustedes que ya el tiempo se va acabando. Entonces no vamos a contar de mis 3 años. ¿Cuándo? ¿Ah? No voy a contar la historia de Chimpa. Chimpa, no la cuentes, no vayas a contar la parte de eso. No, cuenta, Chimpa, vamos. No, después, para la próxima. No, cuenta, cuenta, que la de Chimpa es interesante. Para que la gente vea que sí se puede, ¿no? Claro que sí. No, claro que sí la tiene, no te dé pena. Motivacional, sí. No, yo dibujaba siempre y mi tío quería que me meta a casa de música. No tienes que hacer música de hobby, ¿no? No quiero música. Ya, metió mi hermano un taller, ¿no? ¿Qué instrumento quieres tocar? No, yo no quiero música. Y me mandaron un taller de dibujos animados. Ahí empecé a dibujar más y un satanismo, ¿no? Ah, de ahí estuve en la Previa de Bellas Artes como programa de concurso, haciendo cuando estaba, tenía 14 años. Y siempre estuve en una escuela desde que estaba, creo que 2 años antes de terminar el colegio. Y entré a la escuela, o sea, empecé a tatuar saliendo del colegio y después ingresé por la Previa de Bellas Artes y estuve como 4 años. Entonces dibujaba de niño, ¿no? Claro. Eso se mandó contra otra broma, pero está bien. Sin más. Tuviste 4 años. Esa historia le falta. Te voy a hacer todo el resumido. Bueno, Maquiche, que cuente qué estaba haciendo ayer, porque 13 años, ahorita tiene 14. Ese es el presente. ¿No? Ah, es el presente, ¿no? Ay, no. Pero bueno, ¿no? La hemos pasado bien. Así es. ¿No? Sí, la hemos pasado chévere. Cuando uno la pasa bien, se muchacho. Pasa volando el tiempo. Se pasa el tiempo rápido, ¿no? También. Sí, pero estuvo muy bueno, ¿eh? Definitivamente. Estaría bueno una segunda parte en algún momento para escuchar más historias, que seguramente claro, claro las hay. Sí, una historia. Más chiste de Chimpa también. No, bueno, yo creo que esa es la obvia. De 10-9. Sí. Esa la vamos a tienes que preparar un par. No, yo no preparo nada. No soy bueno en esas cosas. Improvisando nomás. Ni los diseños. Fluido. Me parece muy bien. Estefano, a ver lo que estás pensando, si es que se puede antes de despedirnos para... Cómo no.
para ver esa ya, belleza. No, todavía falta, pero bueno. Para ver esa belleza se enfoca el cachorro, ¿no? Oh, claro. ¿Y estás utilizando óleos? Estoy utilizando acrílicos ahorita. ¿Y después le pones óleo arriba o qué, Estefano? No estoy seguro si lo voy a usar óleos. Está brillando un poco, pero bueno, ahí lo pueden ver. Este cuadro de aquí lo empecé a hacer. Sí, chorreando ahorita. Sí. Chorreando, límpialo. Este cuadro lo estaba haciendo para un proyecto de Alicia en el País de las Maravillas, que iba a ser para un proyecto en Perú. Pero con lo de la pandemia y todo esto, y la situación política del Perú y la inestabilidad de lo que va a suceder, se ha congelado. Entonces, igual voy a terminarlo. Este es el personaje de Alicia. Pero igual está divertido terminarlo, ¿no? Entonces, chévere, gracias por fomentarme a continuarlo. Tiene seis pies de alto, es más alto que yo, el cuadro. Bien. Está divertido, sí. Divertidísimo, bueno. Espectacular, Ligre. Ya lo verán terminado cuando empiece a poner todas las linecitas, toda la vaina, todavía está en un proceso un poco... Pero chévere ver la primera, ¿no? El primer paso, cómo tomas el primer paso, cómo vas construyendo, ¿no? Así que chévere ver esta primera etapa. Le metí unos... Hasta medio pixelado, unos brochazos aquí medio así del fondo, un poco difuminado. Un poco más divertido, que caiga las gotas, un poco menos preocupado del, no sé. Del acabado, tan controlado. Tan controlado, sí, tan realista, no sé. Vamos a divertirnos. Le da un buen contraste también a la delicadeza, ¿no? De que tiene el... Hoy me exploré. ¿Ah? ¿Qué ver las botas, ella? Estamos bien. Ya no, ya. Pero, Maquichi, ¿qué tuyo? ¿Cómo va el tuyo ahí? Maquichi, muestra tu... Aquí en ver botas también. Tú muestra tu... Maquichi, ese es fácil. Ah, sí. Todo hace un mes. Un mes, lo hice en un mes, me trasnoché todos los días a las 4 de la mañana, pero fácil, ¿no? Pero claro, si no tiene hijos, tiene familia. Eso te iba a decir, una de las motivaciones, seguro, de vida de Darwin debe ser la familia también, ¿no? No, claro, es importante también equilibrar el tiempo, ¿no? El tiempo de la familia, el trabajo, el arte, es complejo, ¿no? ¿Tú sabes qué es el arte? Matarte frío, ¿no? Eso, ¿qué es el arte? ¿Tú no sabes el arte, chimpa? Parece nuevo, Darwin. A ver, Maquiche, pero pon la cámara más para ver tu pintura, pues. Chimpa no parece, pero chimpa tiene su chispa, chimpa tiene su calle. Yo soy serio. Es una chispa seria. Me acuerdo, me acuerdo cuando recién lo conocí a Chimpa, decía, yo, ¿dónde vive? Decía, yo vivo en Malandrena. donde los gatos, me acuerdo clarito, donde los gatos no dicen miau, dicen auxilio. Qué bravo, ¿ah? De verdad, su madre. Volar cuchillos. Pues muy chévere, Andrés, estábamos viendo ahí el up close, el zoom in. Espectacular, man. Chévere, muchachos, qué bueno, vayan a dormir ya. Y bueno, muchachos, entonces... Ya se me apagó el audífono, me queda un poquito del otro.
En conclusión, es importante que nunca nos dejemos de reinventar, como, tanto como artistas, como, como personas también, ¿no? Que a las finales las dos cosas están ligadas, ¿no? Y... Sí. Y disculpa que te interrumpa, yo creo que más que simplemente de buscar una reinvención, porque no es el hecho de reinventarte por reinventarte, sino es el hecho de evolucionar. Exacto. Porque no porque, no porque diga, ah, es momento de reinventarme, no, así no es. O sea, yo creo que es por el punto de tratar de mejorar que esta reinvención aparece sola, yo creo. Ajá. Muy bien dicho, coincido. Chimpa, ¿algún último comentario antes de despedirnos? Bueno, que mantenernos trabajando, mantenernos moviendo mano en todo aspecto, ¿no? En pintura, en tatuaje, ¿no? Eso de reinventar también es como una motivación, yo creo, también, aparte, ¿no? Sí. Como buscar la variación, ¿no? Pero, sí, hay que divertirse. Es que todo, claro. Y divertirse también, ¿no? Muy importante, ¿no? Y Andrés, ¿algunas últimas palabras, hermano? Yo le cedo mis minutos a Darwin. pero un consejo para las personas, que sea flojo. No, que le gusta hablar ahí. Maquiche es tímido. Maquiche, queremos saber qué piensas tú, algún mensaje, ¿no? Que nada. Hay que mejorar, ¿no? Siempre estar mejorando. Cualquier tipo de arte ayuda, ¿no? A mejorar. Puedes hacer 3D, puedes hacer pintar. O sea, para mí, óleo, pintar en óleo me ayudó bastante, ¿no? A la hora de tatuar. Entonces, buscar mejorar. Por ejemplo, yo para dibujar, crear, soy malo. Entonces, cuando busqué, o sea, en mi búsqueda de mejorar este lado, también exploré el lado de 3D, o sea, para mejorar mi dibujo de perspectiva. Entonces, buscar todos los métodos, ¿no? Ah, siempre te abre la mente. ¿Cómo? Siempre te abre la mente, digo. Oye, Chimpa, me quiche habló que sea un minuto, ¿no? Está bien. Un aplauso. Mira, yo lo que les puedo decir es que un minuto sin tanta flora. No, mira, yo creo que una de las cosas más importantes también es compartir con otros artistas, así como yo estoy compartiendo por lo menos la colaboración que hice con Yomiko, con Estefano, compartí con ellos, aprendí mucho. Ahorita trabajo con Chimpa, con Makichi. Y yo siempre he dicho, yo aprendo de todos, ¿no? De todas las personas, si sea nuevo, si sea, hasta no sea el mejor tatuador, pero siempre aprendemos algo y nos motivamos. Algún truco aprendemos, ¿no? Y yo creo que es importante compartir con otros artistas y también ponerte metas, ¿no? Y tener disciplina. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Sí. No voy a hablar más, porque después dijiste que yo hablo mucho. Que... No, muy bueno. Si no me deja hablar. No, mira, la entrevista ha durado 2 horas. Bueno, la conversación 2 horas, la respuesta se me ha dado 1 hora y media. Sin mento. Oye, pero fuera de vainas, espectacular la conversación, ¿ah? Me encantó escuchar los puntos de vista de todos, la perspectiva de todos, que es diferente, y estoy seguro de que todos los que han estado viendo el programa han rescatado muchas cosas que le van a servir. Y como ustedes dicen, ¿no? O sea, es importante este tipo de eventualidades en donde nos juntamos y compartimos y aprendemos del uno y del otro y nos mantenemos motivados. Así que, buenísimo. Y de verdad que ha sido un gustazo compartir con ustedes, muchachos. Muchas gracias por ser parte de esta 7ª edición de Hablemos de Arte. Ha sido un placer y gracias. Muchas gracias por la inspiración, que ustedes, todos ustedes me inspiran a mí mucho y gracias por ser ustedes. Gracias por la oportunidad también. Gracias.
De nada, hermano. Gracias a ustedes. Y bueno, nos despedimos entonces. Bueno, encantado. Encantado, muchachos. Un abrazo, todo chévere. Un abrazo, Pilda. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias. Un abrazo. Buenas noches a todos. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. 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 Chao.